Ciclo Crecer en Empatía. Eh, mi nombre es Patricia Escobar Postel, eh, soy directora del proyecto TEA Time Tiempo de Crecer. Eh, y bueno, hemos generado este ciclo como una actividad abierta a todo el público que pretende hacer un llamado hacia la construcción de una sociedad más consciente, donde la neurodiversidad es la base para reconocer la riqueza en la diversidad de capacidades que tenemos todos los seres humanos. El proyecto TEA Time. Es ejecutado por Acción AT Consulting Group y es cofinanciado por el Comité de Desarrollo Productivo de BioBio Bio y la Línea de Innovación Social de Corfo. Busca aportar al desenvolvimiento de niños con, de, diagnosticados con TEA y sus familias a través de un modelo pedagógico y terapéutico replicable en entornos apropiados. También queremos articular el desarrollo emocional, cognitivo, social y ambiental hacia comunidades enriquecidas en la diversidad de talentos de cada niño y niña. Así, co-crear comunidades eh, co -crear comunidad entre las familias, profesionales, establecimientos educativos, en fin, promoviendo creatividad e innovación y aportando así valor a la sociedad en su conjunto. El objetivo de este ciclo particular es poner en común, es integrar conceptos, experiencias, es visibilizar el aporte de personas autistas y sus familias, así como de profesionales y organizaciones que están abriendo espacios para la co-creación de comunidades más humanas, más justas, innovadoras y creativas. Para eso hoy nos acompaña en esta última jornada muy especial Gabriela Verdugo Weinberger. Ella es periodista de la Universidad de Concepción, es guionista de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, magíster en Relaciones Internacionales, diplomada en Gestión, presidenta de la Corporación Educacional ASPAUT Viña del Mar, fundadora y conductora del programa radial Lobas. Socia, directora de consultora Siete Soles, especializada en comunicaciones, innovación e impacto social. Es madre de cinco hijos, tres de ellos autistas. Además, es escritora, coautora de los libros ilustrados Mujeres con todas las letras y Mujeres rurales. Una tremenda mujer que actualmente se encuentra impulsando a través de Juan eh, formación para un gran vasto, una eh, multitud de personas y. Y territorios que hemos visto en, sus, en, sus, en cada instancia de capacitación y información que han generado. Y, y bueno, y también están con este impulso, impulsando, digamos, acciones necesarias para políticas públicas que involucran a la discapacidad y la neurodivergencia. Por ejemplo, hace unos días eh, solamente están presentando, digamos, la demanda, la decisión eh, comunicada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, en que precisaron digamos que la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN, eh, digamos, va a dejar fuera a la, a la población autista, digamos, con discapacidad y también de orientación sexual y de identidad de género, un tema súper interesante que tal vez nos puedes mencionar, estas acciones que están llevando a cabo. Así que sin más, les dejo con nuestra invitada, y bueno, y también eh, comentar que pueden presentar sus, sus preguntas. A través del chat de las personas que están participando aquí en la, en la plataforma de Zoom. Y luego Magdalena Insusa, que es parte de, de tea time coordinadora pedagógica, va a transmitir sus preguntas a Gabriela. Muchas gracias y las dejo. Buenísimo, muchísimas gracias. Parto nomás, ¿cierto? El... Súper, gracias. Gracias por la presentación, gracias por esta invitación también. Eh, estamos sumamente contentas en la Fundación Juan, porque nos encanta tener vínculo con distintas entidades y agrupaciones que están sumando acciones, ¿cierto? Eh, en todo, los, todo el territorio, en todo Chile y también en el, en el extranjero. Nos, nos ha encantado este año, un año de pandemia, un año tan difícil e intenso, también poder tener la posibilidad a través de las redes sociales, del Zoom. <laughs> poder tener contacto, eh, un contacto que hasta hace un tiempo era insospechado, ¿cierto? Pero tener un contacto más, más directo, más fuerte eh, con personas no solamente en Chile, sino también en el extranjero. Así que muchísimas gracias por esta invitación, que fue una invitación súper bonita a contar un poco este año que, sin querer queriendo, lo denominamos como de revolución neurodiversa. A medida que fueron fue avanzando el año con distintas acciones, como que esto surgió de la misma interacción que, que tenemos con nuestras comunidades, ¿cierto? a través de las redes, y, y nos dimos cuenta que estábamos en una revolución neurodiversa, así que <laughs> tenemos ese hashtag acuñado, y por eso el nombre de esta presentación también, un año intenso para, para muchas personas, ¿cierto?, donde vamos a contar un poco en detalle eh, de cuáles han sido nuestras principales acciones. Pero para eso les queremos contar un poco eh, qué, es lo que, qué es lo que somos como, como fundación. Somos una fundación que tiene su, su, está asentada en el Gran Valparaíso. Somos todas de acá de la, de la región de Valparaíso. Nos distribuimos en, la, en las comunas del Gran Valparaíso. Somos un grupo de, de ocho mujeres. <laughs> tiene este, este detalle particular ¿cierto? de que estos nuevos tiempos, estos nuevos impulsos <laughs> vienen desde, la, desde las minorías, desde las disidencias. Y bueno, eh, tenemos esta particularidad de que en el equipo somos, somos ocho mujeres. Y esta, esta es una imagen de, nuestra, de nuestro sitio web, con esto les damos la bienvenida en el sitio web a todos los que siempre invitamos a que nos visiten en la página, tratamos de que sea una página que esté bien nutrida de contenidos, bien actualizada, y ahí declaramos lo que somos como fundación, una, una instancia, eh, una organización colaborativa, ¿cierto?, de apoyo y de gestión sin fines de lucro, por cierto, eh, que buscamos generar espacios de inclusión social, educativa, familiar de todo índole, buscamos incidir en la agenda pública también, y buscamos que la, las miradas que, que tenemos desde el equipo, que, que ya les voy a detallar, que vienen de, de diferentes trincheras, sea algo que también vaya impregnando eh, lo que está ocurriendo eh, en, en, en nuestra sociedad, en todas estas temáticas que nos interesan, que tienen que ver con aut autismo, ciudadanía autista, con neurodivergencia, eh, en, este, en esta importante invitación a la que nos, eh, que nos estamos recordando siempre. Eh, cierto de, de comprendernos como sociedad neurodiversa, porque eso es lo, que, es lo que somos. Bueno, acá está el equipo, con eso queríamos partir. Eh, el equipo es más que fundamental, Fundación Juan se nutre de, de la mirada, de la luz, de la energía imbatible, de estas eh, siete mujeres que están aquí, <laughs> más bien quienes hablando ahora. Eh, todas aportan cosas distintas y son todas maravillosas, doctora Valeria Rojas. Ella es nuestra vicepresidenta, ella tiene una experiencia increíble, trabaja como jefa del programa de programa autismo del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Es una doctora con mucha, mucha experiencia y, y también con mucho impulso, con mucha, eh, con, ella levanta, ha levantado opciones con mucha convicción eh, desde lo que debiese ser toda la articulación desde el Estado eh, para, para, una, para comprender, ¿cierto?, la, la, la realidad del autismo. Eh, eh, en Chile de, de una manera respetuosa. Entonces, todo el trabajo, toda la mirada, toda su trayectoria, toda su experiencia también suma muchísimo, por cierto, eh, cierto, la Fundación FUAN. También está Vivi González, ella es Viviana, que ahí la ven también al lado de la doctora Valeria. Y Viviana, eh, su experiencia tiene que ver en el ámbito de la educación. Ella, además, es directora del Centro Educativo SPOUT, y ya van a ver más adelante que es una corporación educacional con la que estamos haciendo cosas también en, en conjunto. Eh, y también tiene experiencia en la academia y hace clases en universidades. Entonces, aparte de toda la, la experiencia que ella tiene de, de, de formar y de hacer crecer un proyecto educativo de, de atención integral, multidisciplinaria, que le da atención gratuita a 60 niños, niñas y jóvenes autistas en Viña del Mar, eh, también otra vez es una luz, es un farol para la Fundación Juan, porque también vamos sumando con su mirada, ¿cierto? Con su experiencia. Junto a ella pueden ver ahí, ver ahí en pantalla también a Aileen Falk, Aileen Falk es nuestra ídola, <laughs> es nuestra Greta Thunberg, ¿cierto? Eh, ustedes sabemos quienes nos han seguido, quienes no, pero pueden ir a ponerle play al canal de YouTube de la Fundación Juan. Eh, Aileen ha ido progresivamente teniendo muchísimas intervenciones, nos encanta porque ella desde su vida autista, desde su voz autista, va nutriendo de una manera increíble, todo, todo va impregnando cada detalle de lo que vamos haciendo a la Fundación Juan. Para nosotras es imprescindible, necesaria su opinión, su mirada, su enfoque, eh, su apreciación, de qué manera adecuar las cosas, por qué lado hay que ir, de qué temas sería importante hablar. Más adelante vamos llegando también como cómo eso se ha ido traduciendo en un espacio permanente de expresión de la voz autista también, que es algo que, que queremos que ocurra, que se fortalezca. Eh, nos preocupa esto de tercerizar la voz autista, no corresponde. Eh, es la voz autista la que tiene que tener un, un espacio importante de expresión y nosotros como sociedad neurodiversa, saber nutrirnos, ¿cierto? De, de, de eso también. Ailín tiene este rol entonces de, de coordinadora de, de responsabilidad social porque finalmente lo que queremos es que todo lo que vayamos haciendo en la Fundación Juan vaya como permeando a través de la mirada de, de Ailín. Allá abajo ven a Jacqueline Amestika, con una gran sonrisa, está ahí junto a la a Pame Gallardo. Eh, ambas son sumamente importantes en sus trabajos de vinculación territorial, como dicen sus cargos, porque ellas son parte de las agrupaciones, el, el mundo de las agrupaciones, el universo de las agrupaciones. Que ahí nosotros también nos sacamos el sombrero, porque las agrupaciones han venido haciendo un trabajo histórico sumamente importante, de ir levantando los territorios, las necesidades que, que se viven, Imagínense lo que puede hacer eh, vivir el, el autismo en Arica, en Punta Arenas, en Chile Chico en, o, o en las comunas donde está la chiquilla. Eh, Jacqueline Améstica, ella eh, se asienta, ¿cierto?, en, en Valparaíso, eh, Pame en Concón, con sus agrupaciones que ahora las han ido organizando y fortaleciendo. Hace muy poco se conformó FENAUT, que es una Federación Nacional de Agrupaciones de, de Autismo de Chile, así que celebramos eso porque la idea es que todas estas acciones se, se puedan fortalecer, articular de la mejor manera posible para irradiar ciertos mayores y mejores resultados para, para todo Chile. Junto a Jacqueline Yapame está Vanessa Kreisel, ustedes también la han visto en, en presentaciones que, distintas que, en que intervenciones en que ha tenido Vane. Vanessa es de profesión eh, fonoaudióloga eh, ella trabaja en la Universidad de Valparaíso, eh, también es... Eh, es hace parte de un, de un diplomado también en, de autismo de la Universidad de Paraíso donde también está incorporada eh, nuestra Aileen Falk Aliaga y, y Vanessa también una vez más nos aporta cierto desde su mirada desde la academia la investigación eh, todo lo que necesitamos también para eh, nutrir este avance cierto de contenidos y de acciones que queremos impulsar desde la Fundación Juan. Y junto a la MAN estaba Paula Arriagada, ella, al igual que la doctora Valeria Rojas Osorio, eh, eh, doctora Paula también es neuropediatra, neuróloga infantil, ella también tiene gran experiencia en el ámbito público, ella trabaja en el hospital de Quillota y en el hospital de Quilpué, y también suma muchísimo trabajo territorial, cosa que también hace la doctora Valeria, de, de, de ir haciendo un trabajo... Eh, que es muy acucioso en las comunas, tratando de articular de la manera más eh, eficiente posible, ¿cierto? Lo, lo, los, los elementos que existen en los territorios, eh, el, entre, lo, entre los servicios de salud, los consultorios, ¿cierto? El Chile crece, de qué manera las intenciones que puedan tener los municipios de articular o de, o de invertir, ¿cierto?, en levantar. Eh, instancias comunales para el, 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 el fortalecimiento y, y la atención integral eh, de la ciudadanía autista que pueda haber en sus comunas. Así que todo lo que están haciendo las chiquillas en este equipo, todo es más que fundamental, es muy necesario y ha sido súper interesante que la Fundación FUAN nos podemos ir nutriendo de las miradas, que todas vienen de, distintas, de distintos ámbitos, ¿cierto? Esa diversidad finalmente es como una pequeña foto de lo que somos en la sociedad y eso nos hace sentir también como una fortaleza bien bien especial eh, un lazo que ciertamente se fue fortaleciendo durante este año tan 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 intenso y complejo con con lo que nos ha tocado vivir con la con la pandemia bueno ahí está la presentación del equipo porque todo, todo lo que pasa en Juan tiene que ver con estas mujeres increíbles, talentosas, inteligentes, maravillosas, vanguardistas, valientes, esforzadas, y además que ya nos transformamos para algunos en la, en la pulga de la oreja con, con algunas cosas. Tenemos mucho interés. Bueno, ¿en qué se concentra nuestra, nuestra labor? Eh, buscamos generar espacios de inclusión social, educativo, familiar, e, e identificamos eh, seis grandes ejes de trabajo que los tenemos también declarados en nuestro sitio web. Nuestro gran, un, un gran lineamiento tiene que ver con eh, el conocimiento eh, y valoración eh, eh, de, de, la, de las personas autistas, ¿cierto? Pero también eh, conocimiento y respeto de los derechos humanos también. Ahí eh, es, es una materia donde nos hemos querido meter con más ahínco, aprender también mucho más de eso, porque. Eh, rápidamente cuando nosotros nos conformamos como fundación nos dimos cuenta que no queríamos estar en este en este rincón en el que nos habían relegado por, por muchas décadas cierto eh, el, el sistema social económico político imperante en fin de ser como un grupo minoritario de la ciudadanía reclamando eh, reclamando por cosas por cosas o quejándose por algo no aquí quisimos insertar esto en un contexto mayor de orden incluso internacional de donde quedara muy claro que Chile es un Estado que ratificó una Convención Internacional de Derechos Humanos, ¿cierto?, de personas con discapacidad el año 2008, y que desde ese momento hasta ahora estamos en grave falta, porque todo lo que no se hace finalmente es, es desconocer este, este convenio que ratificamos como Estado ante Naciones Unidas. Entonces, aquí hay una cosa de que ya no, no es como por favor, podría ser que la autoridad no. Aquí es exigir lo que el Estado debe hacer, lo que le corresponde hacer, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el respeto cabal de derechos humanos, eh, de personas que enfrentan alguna situación de discapacidad, que viven en algún grado de dependencia, eh, personas con condición, en este caso la ciudadanía autista, que nos interesa muchísimo, y por supuesto el entorno cuidador, que también es un, es un ámbito que no nos olvidamos nunca porque... Las la, la, la familias y el entorno cuidador, que en su 95-97% son mujeres, son quienes están ahí eh, desde sus bolsillos, ¿cierto? Además, y, y más que en primera línea, resguardando con los derechos eh, de, de este sector de la ciudadanía que son vulnerados por el no accionar, el no actuar de, del Estado. Entonces, allí, en estos seis ejes que hemos identificado, tenemos respeto, ¿cierto? Una construcción de cultura de respeto, la neurodiversidad, en el entendido de que. Somos, somos una sociedad neurodiversa, tener conciencia de eso, aceptarnos de esa manera en, nuestra, en nuestras diferencias, en nuestras maravillosas diferencias, en, en el entendido de que somos todos neurológicamente diferentes y qué maravilloso es poder nutrirnos, ¿cierto?, de, de todas esas voces eh, divergentes, neurodivergentes. Y la valoración, por supuesto, en el sentido de que tenemos que aceptarnos legítimamente, eh, aceptar al otro como un legítimo otro. En, siguiendo con estos seis ejes está también bueno todo lo que tiene que ver con ciudadanía autista, autismo en sí, que aquí eh, eh, nos interesa muchísimo el, el que se abran mucho más espacios, cada vez más podamos ser capaces como sociedad de construir espacios para la expresión de la voz autista, eh, sus pensamientos, sus reflexiones, sus miradas del mundo, son cosas pero absolutamente necesarias y, 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 y cuánto nosotros como sociedad neurodiversa podemos también fortalecernos y crecer, cierto, al nutrirnos de, de todas esas esos aportes sorprendentes, esos puntos de vista de, de los que nosotros estábamos, estábamos tan acostumbrados a, a tener un pensamiento en esta dirección y de repente, ¡pum! llega algo en una dirección totalmente distinta y eso es lo revelador y es lo, y es lo necesario, ¿cierto?, para, que, que requieren las sociedades para, en sus procesos transformadores para, para el presente y para el futuro, por cierto. Eh, inclusión. Inclusión, que es un concepto que tratamos de trabajar siempre también, pero es un concepto que que todavía estamos estudiándolo mucho porque finalmente, ¿qué es la inclusión? La inclusión en Chile es ir derribando barreras de, de exclusión. Entonces ahí también es un, es un concepto que tenemos que trabajar de, de mejor manera. A veces nos preocupa y que sea un concepto demasiado utilizado, pero es un concepto muy vacío. Cuando hablamos de inclusión educativa, nos, no estamos viviendo a, a nivel país la inclusión si tenemos a un estudiante con determinado diagnóstico incorporado a un aula. Solo por ese hecho de tenerlo incorporado al aula, no por eso es que estamos viviendo la inclusión. La inclusión tiene que ver con un, un complejo de acciones que convergen, ¿cierto?, eh, en, en, en el abordaje integral eh, a lo largo de las distintas etapas de vida eh, eh, de una persona con, con, con todos los requerimientos que pueda tener para, eh, siguiendo el ejemplo de, de, de un establecimiento educacional, para sus eventuales necesidades educativas. El, pero si, si ese trabajo no existe de manera... Bien articulada, especializada, con profesionales que realmente tengan la experticia en lo, que, en lo que requiere, eventualmente, ese estudiante autista, entonces la inclusión no va a estar pasando de verdad. Entonces no nos podemos quedar solamente los titulares. Así que la inclusión es un, es un concepto que nos debiese llevar permanentemente a una profunda reflexión de cuál es el tema de fondo, qué de lo que realmente está pasando, ¿de verdad eh, o, ya ocurrió la inclusión o es que seguimos derribando barreras de exclusión? Bueno, y el otro gran eje que ya lo había mencionado al principio tiene que ver también con derechos humanos, ¿cierto? Eh, esto tiene que ver con, con conocer y valorar a toda la ciudadanía autista y, y con una cosa que es muy poderosa, ¿cierto? Que suena muy, muy simple o, o como nos pasa cuando hablamos con, con gente de la. mis colegas de la prensa, es de sentido común, pero tiene que ver con el ejercicio pleno de ciudadanía autista en este caso, ¿cierto? Eh, pero ese ejercicio pleno de ciudadanía tiene que ocurrir de verdad. Eso tiene que ser una cosa que tiene que ocurrir a cabalidad. Eso todavía no está pasando. Claramente los derechos humanos de, de la ciudadanía autista están siendo vulnerados. Así que es algo que lo que tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza, más aún en este proceso histórico en el que nos encontramos ahora como país. Eh, si ustedes visitan nuestro sitio web, se van a encontrar con una sección. Ahí arribita pueden ver cierto nuestra nuestra barra eh, del menú que despliega nuestro sitio web. Hay una sección, sección que nos que nos gusta mucho que le, la vamos alimentando permanentemente que es nuestra sección del, del material de interés. Y aquí tenemos tres grandes ámbitos donde pueden ingresar que es biblioteca, enlaces y experiencias. En biblioteca pueden encontrar documentos que vamos subiendo ya sea indexados, cierto, de, de, de todo citado con sus respectivas fuentes, ya sean de de de, otros, de otras autorías o generado, ¿cierto?, como autoría propia desde el equipo de la Fundación Juan. Eh, con enlaces pasa algo semejante y en experiencias es donde estamos tratando de concentrar, ¿cierto?, la, la, las, las voces las, en, en primera persona. Ahí pueden encontrar algunas últimas columnas que he ido publicando eh, frecuentemente a que nos encanta, esas columnas cada vez se van nutriendo más y mejor eh, y siempre es sumamente interesante eh, eh, poder leer eh, ese tipo de, de contenidos. Lo mismo a recuerdo que hace muy poco también publicamos algunas cosas de nuestra Vivi, de Juan, que tiene que ver también con su, con su mirada, con su experticia a propósito de toda su experiencia en el ámbito educativo. Pero bueno, ahí lo, lo, lo que queremos que sea es un espacio para, para la, la, la voz en primera persona, ¿cierto? Eh, un espacio abierto, ojo, si aquí hay agrupaciones que nos están viendo, toda este, esta retroalimentación eh, es algo que nos encanta seguir eh, fortaleciendo y avanzando también. Bueno, hablando con esta, esta pequeña presentación de lo que somos como fundación y presentándoles a las integrantes del equipo, que son todas tan 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 importantes, contarles también que nosotras desde la, desde la Fundación FUAN eh, tenemos como este gran paradigma, ¿cierto?, que tiene que ver con eh, sentir que estamos situadas en un espacio donde somos capaces de movilizar ideas. Y que esas ideas sabemos tenemos la certeza que en algún minuto se van a transformar en acciones y esas acciones van a tener que ser transformadoras <laughs> tenemos ese convencimiento sí o sí aunque sea difícil aunque cueste aunque vayamos de a poquito que sea algo pequeñito no importa una cosa suma con otra después las cosas empiezan a tener una orgánica y empiezan a agarrar un ímpetu y una velocidad y, y con el, la energía de la gente todo 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 crece más aún pero eh, es, es, es muy importante eh, sentir que tenemos esta capacidad y es algo que tenemos como sociedad también. Es algo en lo que a mí me encanta reflexionar también desde mi experiencia en eh, las comunicaciones, como periodista además, eh, eh, como tenerlo siempre a, a la vista. Y es algo que, que es, una, es parte de nuestras convicciones también en, en la Fundación Juan. Y desde este análisis, cierto, eh, de, de, los, de los seres humanos que habitamos en sociedad, eh, también es muy, es muy interesante reconocernos como seres humanos en el lenguaje, en la comunicación, ya sea verbal o no verbal, en la conversación, en la reflexión, eh, en el sentido de que todas las, las acciones que realizamos los seres humanos siempre comunican. Eh, es, es, es muy interesante... Eh, profundizar también en eso y no perder de vista eh, nuestra esencia eh, como seres humanos, nuestra esencia bi biológica, ¿cierto? Eh, porque a veces caemos como en el estereotipo de cómo debiese ser o cómo debiese ser el comportamiento de cierta persona, pero la verdad es que cuando nos vamos como a la esencia humana, todo lo que hace un ser humano o una ser humana <laughs> comunica siempre. Y entonces, en este, en este estar... En este estar consciente, cierto, eh, las personas de mi mundo son absolutamente importantes y necesarias para mi vida. vivir. ¿Por qué? Porque compartimos en sociedad, porque colaboramos. Y, y, y en este colaborar, en este vivir, en este hacer, vamos resolviendo cualquier tipo de dificultad que se pueda presentando eh, en nuestra convivencia sobre la base de respeto mutuo. Esto suena súper bonito, esta forma horizontal, colaborativa, ¿cierto?, de, de, de ver el universo de la sociedad, es como, es como quisiéramos que quisiéramos que estuviera todo el orden mundial, ¿cierto? Esto, esto debiese permear también al, al respeto por el medio ambiente, por, por la fauna, la flora, en fin, pero bueno, sabemos que... En, en el orden, eh, en, ya sea político, ideológico, económico o productivo en el que nos hemos insertado y en el que hemos ido avanzando eh, fundamentalmente en, este, en estos últimos siglos, aparentemente nos hemos ido hacia otro, hacia otra ruta. <laughs> razón por la cual existen grandes movimientos hoy eh, a nivel planetario, cierto, donde queremos volver a, a la importancia de la persona, del ser, del, 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 de la empatía. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque, eh, y esto tiene que ver también con este denominador común que nos une a todos los que estamos participando ahora de esta instancia de, de, de conversación, de escucha, ¿cierto? Eh, que nos une, que tiene que ver con el autismo, el autismo que o llegó a, a, a nuestras vidas, ya sea porque recibieron un diagnóstico en primera persona o porque una persona de nuestro entorno muy directo, en el caso yo soy madre de tres hijos autistas, no, nos llega, ¿cierto? Eh, eh, nos llega hasta esta noticia que marca como el, el punto de inflexión <laughs> de, de este estado de conciencia. ¿Y qué es, lo, qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre y lo que está pasando a nosotros como, 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 como seres biológicos y, y que habitamos en el lenguaje, que comunicamos, es que aprendemos profundamente cuando algo nos pasa a nosotros, cuando algo me pasa a mí, cuando algo le hace sentido a mi vida, a mi esencia, a mi persona. En ese minuto y hago una pausa y puedo reflexionar entonces tengo, tengo, hay varias opciones la verdad y esto está descrito en psicología algunos se pueden paralizar, algunos van a sentir temor algunos van a tener otros tiempos pero sí o sí va a haber una reflexión ¿qué debiese hacer? ¿hacia dónde debo avanzar? eso es sumamente importante porque una vez más nos está confirmando ojo, nuestra, nuestra, nuestra esencia eh, humana y esto es lo que Acá me gusta denominar la pausa de la conciencia y lo hago con, lleno de colores acá porque eh, nuestro hijo menor, El Salvador, le encanta pintar, dibujar, el, el dibujo es una gran herramienta para él de, de expresión, de comunicación con el mundo. Eh, ¿Qué es la pausa de la conciencia? Que es como esta hoja en blanco cuando ya sea que recibimos el, el, Una persona puede recibir el diagnóstico en primera persona, ¿cierto? informan, usted tiene, usted presenta la condición de del autismo, usted es una persona autista. O, o, lo, o recibimos el, el diagnóstico ya sea por, nuestro, por, por estar en el rol de, de, del entorno cuidador, ¿cierto? Y esta pausa de la conciencia puede ser un, un, una hoja en blanco que nos deja con esta cosa así bien terrible como a la pesadilla del, del escritor que, o de la escritora que tiene que escribir y no se le ocurre nada. O al revés, una hoja en blanco que queremos repletar de mil cosas y esta necesidad de expresar toneladas y toneladas de cosas que teníamos dentro porque ahora que tenemos este diagnóstico a la vista... Muchas cosas empiezan a adquirir claridad, sentido, en fin. Pero ¿qué pasa con esto? Porque una cosa es la reflexión que podemos tener en lo, en lo personal, en lo individual, ¿cierto? En nuestro entorno íntimo. Y otra cosa tiene que ver con lo que vivimos nosotros habitando en un contexto social. Y lo que ocurre, lo que lamentablemente vamos evidenciando que ocurre, es que, y aquí volvemos al concepto que estábamos desarrollando al principio, ¿cierto? Que vamos con, confrontando... Barreras de exclusión. Barreras que en un principio parecen unos muros, una cosa gigante, como que uno hasta cree que. ¿Por qué me tocó este país? Como que estoy en el país equivocado. No quisiera estar en un país súper, súper desarrollado donde en estas materias ya tuvieran décadas de, de, de avance. ¿Y, ¿Y por qué estas barreras de exclusión son tan dolorosas? ¿Por qué plantean un, un momento tan, tan, tan fuerte en nuestras vidas? Porque nos hacen vivir violencia es una violencia de la ausencia del respeto de mi entorno social. Lo que veníamos hablando antes, ¿cierto? De, del entorno colaborativo, del estar, del ser, de la conciencia, del ayudarnos, de la empatía, del estar, del reconocernos legítimamente entre todos. No, aquí no ocurre. Eso se desvanece. Y eso es negativo y, por cierto, es muy violento. Les quise traer esta, esta, estas ilustraciones muy bonitas, que son unas ilustraciones hechas por Tony Root, inspiradas en un en libro. Allí este, tienen una mirada de, 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 de cómo funcionan eh, las cuatro eh, eh, juntas, pero las, las vamos a desagregar para entenderlas más en detalle. La primera parte, esta, estas ilustraciones son hechas por Tony Wood, basado en el cuento infantil El árbol generoso. Es un libro muy bonito, ilustrado eh, de Shell Silverstein, que es estadounidense. Bueno, entonces, nos da una primera mirada de qué dirías. ¿Cómo pudiésemos ver, cierto, de manera gráfica la desigualdad? Y aquí tenemos a dos niñitos debajo de este árbol, cierto, un árbol de manzanas rojas, qué rico, y mi Salvador es fanático de las manzanas rojas, <laughs> y la desigualdad es acá, en el fondo es el acceso desigual a las oportunidades. O sea, estamos todos debajo del mismo árbol, pero un sector de la sociedad sí recibe las manzanas y otro sector nada, no recibe nada. Esa es una forma muy gráfica de, de comprender. La desigualdad, ¿a qué nos enfrentamos? Por otro lado, eh, nos pone la segunda ilustración, eh, Tony Ruth, eh, igualdad, pero igualdad con signo de, de pregunta, ¿cierto? ¿Esto realmente es igualdad? O sea, poner herramientas, ¿cierto? Eh, pero así todo, no, no permitir que, eh, que, 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 que tengamos un, o sea, que en el fondo podamos des, desdibujar la desigualdad, no, ahí nos quedamos también. Después avanza la, la ilustración, ¿cierto? Y nos muestra un escenario, entonces ya, a, a ver qué otra, qué otra búsqueda tiene la, la sociedad de, 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 de encontrar un punto para, la, para alcanzar un poco el, la justicia social, la equidad. La equidad, entonces, vamos a entregar herramientas personalizadas. Ya no nos sirvió entregar dos escaleras exactamente iguales, entonces, si una persona requiere estar un poquito más arriba, le vamos a entregar una escalera más, más, más alta, el otro que se quede con la escalera más baja. O sea, vamos a identificar herramientas que tengan relación con, eh, con, la, con la necesidad y condición que, que, que presente cada persona. Pero, ¿qué es lo que sucede? De todas maneras, el árbol, en este caso, tiene más manzanas por un lado, menos para el otro. O sea, a pesar de que podamos entregar herramientas con criterio de equidad, no vamos a estar logrando este sentido de justicia social. En cambio, y aquí el, la justicia social como que nos, no, 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 nos hace... Nos hace eh, eh, hacer como esta, esta reflexión que, como que, buah, no lo había pensado de esta manera. Entonces, parece que no, 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 no era, no, el foco no estaba en las herramientas que había que entregar. El foco estaba en que todos, como sociedad, todos, todas, todos lo que teníamos que hacer era trabajar de manera moncomunada y conjunta en enderezar el árbol y en hacer que el árbol pudiese tener manzanitas por todos, por todos sus lados, ¿cierto? O sea, teníamos que regar bien el árbol, nutrirlo bien el árbol, ponerle buen fertilizante, un trabajo de toda la comunidad, el árbol bien apuntalado, con herramientas que todo el mundo puede instalar, y resulta que ahí, ahí sí, es justicia, y eso es justicia social. O sea, es una manera, voy a volver a la araña la aquí, donde lo ven todos, ¿cierto? Es una manera muy bonita, muy, muy gráfica de, de comprender. Yo sé que esto se usa, de ejemplo, en, en varias clases de la universidad. Esto lo quería compartir acá también porque eh, eh, es una manera que visualmente no, 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 nos queda muy bien, cierta parte, que tenemos mucha empatía con la comunicación visual. Eh, eh, autísticamente hablando, <laughs> eh, se los queríamos compartir. ¿Y por qué es importante que tengamos esta reflexión respecto de la, de la justicia social y de dónde estamos insertados y de qué es lo que nos ha pasado, cierto? en esta cosa de que nos vamos impregnando de todos estos eh, conceptos de, de la vida autista. Eh, porque además, en nuestra, en, en nuestra esencia humana, habitamos en un universo simbólico que siempre tiene infinitas posibilidades para la comunicación. Las recuerdo, verbal y no verbal. Entonces, estamos en este mundo que actualmente está cada vez más globalizado. Eh, tenemos la posibilidad de conectarnos, como lo que está pasando ahora. Es cierto que estamos, estamos conectados en distintos, de distintos rincones eh, en este espacio de escucha. Eh, tenemos la posibilidad también de, de retroalimentarnos y de empezar a, a recibir información. Ojo que aquí también viene, podemos vivir la ilusión de la información o, o el sobrebombardeo de información. Eh, aquí es importante ir filtrando, qué es lo que realmente, eh, ¿cuál es mi información confiable? ¿Cuál es la fuente de esto? Por eso les mostraba la sección también de la página web de Fan con el material de interés que es información vamos la vamos verificando todas las integrantes del equipo. Nos interesa que sea información basada en la ética, basada en la ciencia, ¿cierto? Para que en el fondo de lo que vayamos aprendiendo, lo que la fuente que vayamos consultando sea seria, responsable y nos permita realmente Articular esto de la construcción colectiva del conocimiento que es tan importante, más aún en una materia que está en desarrollo de investigación como es el autismo. Entonces, aquí esta es otra eh, reflexión interesante, porque a veces tenemos eh, a, a un costado de la pantalla, a veces nos sucede que nos sentimos absolutamente aislados y por eso están es, en es, esos circulitos que están separados uno, uno de otro. Porque lo que nos sucede es que yo, yo creo que sea algo, ¿cierto? A propósito de, esto, de todo este bombardeo de información. Y me siento completamente aislada respecto de lo que yo creo que otros saben. Entonces, no, 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 hay, no hay retroalimentación, mmm, en el fondo, no hay, no hay reales espacios de escucha, porque simplemente es que estoy yo en una tormenta informativa donde pasan y pasan datos en, en mi entorno, como todo un remolino de cosas, pero me hace sentir completamente vulnerada, vulnerable, violentada, confusa. Pero lo que realmente, donde debiésemos estar y donde debemos tener conciencia y, y saber o poder situarnos, en realidad ambas cosas, porque la información finalmente es un derecho, es que lo que yo sé está absolutamente concatenado con lo que otros realmente saben. Y eso tiene que ver con la construcción también del saber colectivo. Por eso que estos espacios, como el que nos invitó ahora Tea en Tiempo de Crecer, y todos los espacios de interacción que podemos tener respecto de, de por ejemplo, todo lo que nos nutre Jackie y pamela el equipo de juan de, de todo el, eh, el, el saber que van sumando las, las agrupaciones, todo lo que nos suma Vane eh, y, y Vivi desde la academia, el ámbito de la educación, todo lo que suma Eileen también desde su experiencia de vida, desde su mirada y de todo lo que ella también aprendiendo en, en, en su desarrollo universitario. Todo todo lo que suman las doctoras, ¿cierto? La, la doctora Valeria, la doctora Paula, todo eso es algo que está completamente concatenado con lo que va pasando en la sociedad. Y por eso, entonces, también es, es, es tan revelador y es tan importante eh, conocer, aunque sea en, 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 dos, en dos líneas. Que esto está absolutamente estudiado en la ciencia, la ciencia social, en las ciencias sociales. Lo que les estoy hablando no es una cosa así como de una mirada eh, mística, cósmica, esotérica de, de, de lo que quisiéramos que fuera la vida, sino que esto es algo que se ha estudiado en ciencias sociales, hace parte de la teoría de la acción comunicativa de la escuela de Frankfurt, de Jürgen, Jürgen Habermas, que es uno de mis ídolos también. ¿Y él qué señala? Que en fondo nosotros habitamos en un espectro situacional. Miren qué, qué interesante el, el, la coincidencia con el uso del concepto del espectro. Y en este espectro situacional, que es una especie como una suerte de abanico, nosotros transitamos entre el mundo y el mundo de la vida, entre el sistema y el mundo de la vida. Y en ese tránsito nos vamos vinculando activamente entre unos, entre unos unas y otros. Es una, es una concatenación ¿cierto?, de, de sistemas de vidas, de mundo. En el fondo yo voy con todo mi acervo cultural, con, todo lo, con toda mi carga, con mi, con mi mundo de, de las emociones, con, 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 con todo lo que yo sé, con lo que he vivido, con lo que me ha pasado en la vida, con los lugares que he conocido, las personas con las que he estado, con todo eso yo voy y transito y en, y en la interacción junto a otros vamos construyendo conocimiento colectivo también. Entonces, la empatía es una cosa que es absolutamente de, de, de nuestra esencia eh, biológica y humana. Eh, es algo que hemos ido desmaquillando un poco, dado el, el orden al que, nos, al que nos lleva a, a vivir el, el, la, la sociedad actual, ¿cierto? Esto tiene que ver con procesos históricos que se han dado a través de los siglos, pero aquí es muy bonito también recordar lo que nos dice Jimena Dávila, ella es investigadora en biología cultural que trabaja junto a Humberto Maturana, el biólogo también. Y ella que dice que al ver al otro a la otra, nos encontramos con nosotros mismos y abrimos nuestra sensorialidad reflexiva. Ese concepto también me encanta, porque tiene, tiene tanto que ver con todo esto de la, del, del tema sensorial ¿cierto? Que, que, hay en el, que hay en el autismo, porque también tiene que ver con, lo, con la sociedad neurodiversa que somos. Entonces, en este encuentro, se fijan, volvemos atrás, en esta interacción permanente que tenemos, en este espectro situacional, ¿cierto? De ir transitando entre el mundo y el mundo de la vida al que voy cada vez porque soy una persona cuando estoy en la intimidad de mi hogar, soy otra persona cuando estoy en la oficina, soy otra persona cuando estoy eh, a, apoyando el trabajo de terapia de, de, de mis hijos autistas, soy otra persona cuando le estoy bañando a mi perro. <laughs> Ese es el tránsito que hacemos entre el mundo y el mundo de la vida, genera una interacción y es otra vez... Además nutre por estar con más personas y eso tiene que ver como dice Jimena Dávila con el poder abrir nuestra sensorialidad reflexiva la tenemos abierta es algo que hacemos no somos conscientes claro muchas veces pero lo estamos haciendo es parte de nuestra biología cultural y Humberto Naturane, que trabaja con Jimena Dávila qué es lo que dice respecto de, 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 de esto de esta, de esta reflexión a propósito de que muchas veces se nos Instala este, este concepto como que el futuro de, de, del país, el futuro de la sociedad, que los niños son el futuro, que no. Es algo que es, 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 es un llamado como a la conciencia, ¿cierto?, de nuestra esencia humana para las cosas que podemos hacer hoy. Y por eso es tan importante lo que decíamos al principio respecto de, de, de cómo las ideas nos pueden llevar a acciones, acciones que tenemos la convicción en la Fundación Juan que siempre sean acciones transformadoras para el presente y para el futuro. Y ahí es muy lindo lo que dice Humberto Madurana respecto de que el futuro de la humanidad no son los niños, ¿cierto? Sino que son hoy lo, las personas adultas, los mayores. O sea, eh, en esa convivencia que tenemos hoy es, lo, es que estamos ya construyendo un presente y un futuro eh, transformador. ¿Y cómo debiese ocurrir todo esto? Y aquí es, es muy hermoso lo que dice Claudio Naranjo, que él es psiquiatra y escritor. Cuando señala que educar es ayudar a la persona a desarrollarse. Es es así de simple pero es así de poderoso es así de, de infinitamente valiente también señalar eso porque esto no tiene que ver con eh, construir eh, seres humanos cierto a escala eh, eh, estandarizados que memoricen conocimientos que sean capaces de repetir cosas no aquí tenemos educar eh, eh, si vemos este concepto que desarrolla Claudio Naranjo de educar es ayudar a la persona a desarrollarse entonces tiene que ver con proveer los espacios adecuados, ¿cierto? Con los conocimientos adecuados, para que todo el talento y todas las habilidades que esa persona, por su esencia, ya lleva en sí, sean capaces de dispararse, de brillar, de una manera, como dice nuestra Viviana en el equipo, sin límites. La Vivi siempre ocupa en su, en su presentación, a post-Lay Year, hasta en infinito y más allá, como dice la Vivi, y es muy cierto. Y, y, y de verdad que esto es muy hermoso de. de de, de hacer la pausa, cierto, otra vez la pausa de la conciencia y hacer una reflexión en torno a esto. La verdad es que nosotros en la fundación Fan y todas las chiquillas del equipo de la fundación, en cada una de sus trincheras, con cada cosa que hace, cada vez que nos planteamos un objetivo y esto involucra, cierto, la participación activa de, 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 de personas autistas, los resultados siempre superan las expectativas, porque la verdad es que cuando se genera un espacio respetuoso, honesto, en que estamos ayudando de verdad a, una, a que una persona se desarrolle, su desarrollo se dispara de una manera increíble. Eso es asombroso, maravilloso, y, y, es, un, y es una posibilidad de la que además eh, eh, explotan tantas cosas increíbles que nosotros como, de, como sociedad neurodiversa nos podemos nutrir. Además, es un proceso como de aprendizaje y de crecimiento muy, muy interesante. Ahora. Agustín yere, que es un filósofo académico investigador que, que nos encanta, ¿cierto? Le está vinculado a, la, a, a esta ONG Plena Inclusión, que también nos gusta mucho, que es una, una organización en España que agrupa a su vez a una cantidad impresionante como 700 entidades que, que trabajan en, en España y, y Europa, eh, también eh, en base al respeto de los derechos humanos de personas con, con eh, ya sea condición eh, eh, o discapacidad intelectual o bien eh, algún trastorno del de, de neurodesarrollo es súper bonito lo que dice él respecto de que las personas eh, cierto tienen que ser valoradas como seres dignos eh, ciudadanos con a plenos derechos y, y, y cómo nosotros también desde la sociedad neuro, neurodiversa que, que somos tener la capacidad de nutrirnos de esa diversidad que ciertamente nos enriquece y eso es algo que muchas veces olvidamos y, y ahí hay un punto de inflexión sumamente interesante y que esto en el fondo es una, es una forma de, de, es un punto de vista, es una forma de ver el, el mundo, de comprendernos, que también tiene que ver, es una, es una forma respetuosa, ¿cierto?, que tiene que, que, tiene que ver con, con incluso el, hasta el cuidado del medio ambiente. O sea, en el fondo, ¿cuánto de todo lo que está en mi entorno es tan positivo y tan valioso que desde su diversidad me enriquece tanto y, y, y aporta tanto a mis posibilidades de aprendizaje y crecimiento también, que yo requiero que esa persona esté aquí activamente a mi lado en mi sociedad. Eso es lo que yo quiero. Entonces, con ese convencimiento y con todas estas, estas frases, estas máximas que le... Que les he contado como, como preámbulo, ¿cierto? Acá, en esta, en esta presentación. Así nosotras nos paramos en la Fundación FUAN. Estas son nuestras grandes, nuestras grandes líneas, nuestros grandes ejes, nuestros grandes convencimientos, nuestras convicciones. Y, y desde acá empezamos a desarrollar una agenda que, en el fondo, la empezamos a analizar de manera conjunta. La, la reflexionamos, la analizamos, la debatimos, la argumentamos, la contra -argumentamos, con la opinión de todas eh, las integrantes de FUAN, y empezamos a lanzar estas ideas, ¿cierto? Se transforman en acciones que queremos que sean transformadoras. Y aquí empezamos a desarrollar esta agenda que partió. Aquí está. El 8 de marzo del 2020 se nos venía el Día Internacional, eh, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y nosotros dijimos: Bueno, acá tenemos que hablar de la, de la mujer, pero desde, la, desde, el, desde el enfoque de la sociedad neurodiversa. Tenemos que hablar de la mujer neurodivergente. Y nos empezamos a organizar y armamos, en ese momento ahí ustedes pueden ver una foto, armamos un spot, viajamos a Santiago, porque aquí todas, todas suman con un dato, todas pasan, aquí por gestión este equipo <laughs> se queda porque la verdad es que todo el mundo se pone a llamar, a conseguir un dato y los apoyos, eso también es muy bonito, la verdad es que es algo que no, 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 no nos deja de sorprender. Eh, el autismo para eh, nosotros en nuestras vidas es un, ha sido y sigue siendo una oportunidad espléndida para la construcción de la empatía social. Entonces, es súper bonito cómo se articulan las ganas, los esfuerzos, las ideas, los apoyos y se van sumando cosas como en este caso pudimos hacer un spot. Hicimos un punto de prensa que llegó, la, llegó hasta la televisión y los diarios, ahí sentimos la prensa y pudimos empezar a, a, a visibilizar esto, con, nos acompañaron una, una chiquillada neurodivergente, fue súper bonito, aquí estábamos con una, una, una niña con discapacidad auditiva, eh, estaba nuestra Elina y por cierto, entonces también eso no, 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 nos hace mucho sentido, ¿cierto? El poder tener este contacto y, 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 y poder generar espacios donde realmente pueda estar la presencia neurodivergente y nosotros podemos tener esos espacios también de escucha y de aprendizaje. Esto nos permitió visibilizar, ahí están los letreros, el 97% de las personas cuidadoras además en Chile son, son mujeres, se fijan que una vez más tiene que ver con ir concatenando todos estos eslabones de la sociedad, no solamente eh, la persona autista que por cierto que nos interesa muchísimo eh, de sobremanera, ¿cierto? Avanzar en, en todo lo que tenga que ver respeto cabal de sus derechos humanos para que... Eh, logren su ejercicio pleno de ciudadanía, pero esto también implica no olvidarnos que hay un entorno cuidador permanente que está ahí sosteniendo y fortaleciendo la, esta vida autista y que además coincide que en su casi 100%, el 97% son mujeres, entonces esta cosa de la desigualdad por sobre la desigualdad es algo que no podemos perder de vista y hay que um, fortalecer y además visibilizar a través de, de los medios de comunicación porque nos interesa construir una cultura global de conocimiento y valoración de esto también. Seguimos avanzando y en marzo se nos vino eh, esta, eh, la, la pandemia, que era algo como insólito. Empezamos a ver con mucha preocupación, em, eh, analizamos lo, lo que estaba pasando fundamentalmente en el hemisferio norte, ¿cierto? lo que estaba pasando en Europa, qué cosas ocurrían. Y de inmediato nos preocupó eh, el que nos podías, pudiese ser que en Chile se implementara un proceso de, de, de cuarentena de restricción de movilidad, ¿cierto?, eh, por, por medida sanitaria, y qué implicancias podía tener eso para nuestra, nuestra chiquillada, que nosotros sabemos, y porque lo vivimos, <laughs> que eh, eh, personas autistas, o bien eh, nuestros hijos, hijas hijas, pudiesen tener rutinas, eh, con, ya sea marcadas por intereses profundos, o bien rutinas que ten, tengan que ver con algunas estructuras, que de, de desarticularlas eventualmente pudiesen haber tenido efectos muy nocivos, que iban a derivar finalmente en que este grupo de la población eventualmente pudiese manifestar ciertas desregulaciones, que iban a terminar eh, en centros de urgencia o en, en centros de salud. Y lo que queríamos como sociedad en ese minuto era despejar el sistema eh, sanitario, ¿cierto? Para que todo estuviese focalizado en la atención del COVID-19. Entonces empezamos a hacer esta campaña y la sacamos en la prensa. Solicitando a las autoridades que las personas autistas pudiesen realizar salidas en un contexto seguro, elaboramos una propuesta de protocolo con cómo debiese ser la salida. Y ahí recuerdo que fueron días, las chiquillas se acordarán, intensos, jornadas así de 14, 15 horas, no parábamos, estábamos ahí, escribíamos cosas, activamos todos los contactos habidos y por haber, como dice la doctora Valeria y la doctora Paula, la, la neuro. La, la neuropolítica, la neuroestrategia de la neurodivergencia, de la neurodiversidad. Y, y, en, y en cosa de muy pocos días, porque fue todo una cosa como muy. muy un, una vorágine de, 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 un, de un dominó de, de hechos que, que, se, que acontecieron, la solicitud fue aprobada. Y no lo podíamos creer. Y sentimos que fue un, un momento muy importante porque significó en ese minuto. Que, que el Estado reconocía la existencia de la ciudadanía autista. Y eso fue eh, muy importante porque, lo sabemos, ¿cierto? Estamos en un país donde no hay ley de autismo, no hay catastro. Más adelante vamos a hablar de las implicancias que tiene la decisión nefasta de dejar fuera discapacidad de la, de la CACEN, ¿no? ¿cierto? Pero eh, entonces era, fue, fue como un, un, punto, un punto de inserción muy, muy interesante de ver a un, a un Estado y a un gobierno de turno, ¿cierto?, diciendo, ojo, recuerden que había una mesa de inclusión que se instaló en la moneda, donde estaba el colegio médico, colegio de enfermeras, distintos expertos universitarios, y nosotros muy, muy, muy lejos acá inexistente, por cierto, tratando de contactar y, 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 y señalando que esto era algo sumamente importante que debiese ocurrir. Por suerte fue aprobado. Y una cosa que nos ha sorprendido, pero muy, muy gratamente, es evidenciar, y eso, eso se puede ver en las estadísticas que libera la comisaría virtual, cuán respetuosas y responsables han sido las personas autistas y las familias, ¿cierto?, eh, eh, que, que ejercen su rol de cuidador, cuidadora, eh, en el uso de estos, de estos permisos. En todo este periodo no ha habido ninguna situación grave, compleja, de, de alguien que hubiese falsificado o hubiese ocupado de manera indebida. O sea, igual llama mucho la atención que este sector de la población haya eh, tenido un, un ejercicio ciudadano tan responsable en el uso de esta, de esta instancia, ¿cierto? Eh, que sabemos que muchísimas familias la, la, la utilizaron y la siguen utilizando, pero todavía hay comunas en, en cuarentena. En este contexto que ya era sumamente álgido, cierto, se nos levantó esta posibilidad también de, le, de empezar a levantar contenido. Y aquí puse este ejemplo de una nota que lanzó nuestra querida Vane a través de la Universidad de Valparaíso, que nosotros también difundimos ciertamente desde la Fundación Juan, con todos los desafíos que se levantaban cierto, en este nuevo contexto que era tan desconocido eh, eh, para todos eh, en, la, en la cuarentena. Y empezamos nuevamente una reflexión profunda de que, a ver, ¿cuáles van a ser las necesidades que surgen ahora? ¿Dónde están los puntos más críticos? ¿Con qué podemos aportar? ¿Con qué debemos eh, nutrirnos, ¿cierto? Y aquí, en esta escucha que tenemos con las agrupaciones a través de la PAMELA, ya que el ámbito educativo, con la Didi, la, la, la VANE, las doctoras, ¿cierto? Paula, doctora Valeria, el link con todo lo que yo opinaba también. Nos lanzamos a redactar una propuesta de protocolo de ingreso a servicios de urgencia y hospitalización para personas en condición de espectro autista. Lo, lo dejamos a disposición. Fue como de alto impacto porque nosotros, claramente, que no somos la autoridad sanitaria, no somos el MINSAL para andar a, haciendo eh, protocolos, pero sí lo quisimos hacer como una propuesta que fuera una ayuda y que fuera. Un, eh, eh, es un documento que, que elaboró el, el equipo aquí con toda la, la mirada experta de, de, de las chiquillas que ya les he detallado, la, la experticia que ellas suman. Eh, un material, otra vez, basado en la evidencia, en, en la ciencia, en la ética. Y después de haber pasado todos estos filtros de, la, de las experticias profesionales del equipo de la Fundación fan lo pusimos a disposición, en este caso, que ustedes pueden ver en esta fotografía, ¿cierto? A la doctora Paula, que ella se encargó de hacerlo llegar eh, eh, de manera presencial, incluso con instancias de, de, de capacitación, de, de instancias de reunión, de capacitación en línea, en fin, con el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, el Hospital Frique, el Hospital San Martín de Quillota, ¿cierto? El Hospital de Quilpueta también lo recibió. Y esto generó una apertura sumamente interesante porque nos dimos cuenta que, tanto los hospitales como los servicios de salud estaban muy abiertos a poder recibir este tipo de instrumentos, ¿cierto? Que venían a, a nutrir y a llenar el espacio vacío de, sabemos, ¿cierto?, que en el ámbito de la salud falta especialización en torno al autismo. Entonces, había una necesidad instalada. Queremos atender a este sector de la ciudadanía, la ciudadanía autista, de la mejor manera posible, pero no contamos con los, con los conocimientos y las herramientas adecuadas digamos nosotros con este protocolo que como ven ustedes ahí en la imagen está lleno de, de, de pictogramas donde porque hay, hay indicaciones que va para el equipo el equipo del, 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 del sistema sanitario pero además con pictogramas que pueden ser utilizados cuando se entre en contacto con el paciente autista cierto y fue muy bien recibido acá abajo eh, eh, no sé si alcanzan a ver las letritas muy chiquititas, pero ahí pusimos una cuña de Andrea Rastelo, con quien tenemos contacto permanente y es presidenta del Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Enfermeras. El Colegio de Enfermeras también nos recibió esta propuesta de protocolo. Ella dijo en su momento: Nos parece una excelente iniciativa la entrega de este material de apoyo visual para usar con pacientes autistas y neurodivergentes en, en atención y procedimientos en el marco de la pandemia COVID. Los, los pictogramas son útiles en general en personas con limitación comunicacional. Es una gran herramienta en salud pública. Maravilloso. Esto de abril, aquí me voy a ir saltando algo, algunas, en algunas fechas porque aquí después pasó otro hito que consideramos muy, muy importante porque nuestro contacto permanente también con las agrupaciones. Tratamos de sostener tener reuniones también con las agrupaciones, eh, escuchar la, la realidad de cómo, de cómo se vive eh, la, 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 la vinculación con, los, con, el, con el sistema, del, ya sea del gobierno regional, eh, de, de, cada, de cada territorio, la vinculación con el sistema sanitario, la atención eh, primaria, secundaria, terceraria de salud, en fin. Es sumamente interesante ir, ir sacando un poco esa foto de entender cómo, cómo están estos vínculos, y aquí pasaron cosas muy hermosas. Ahí ustedes ven lo que ocurrió en Magallanes, en la región de Magallanes y en, y en la provincia también de, de Rolóncaví, donde tomaron esta propuesta de protocolo, pero aquí ya fueron ingresados oficialmente vía servicios de salud que tienen autonomía. Entonces aquí ya se nos empezaron a abrir unas ventanas muy, muy interesantes que tienen que ver con que estas herramientas que podemos levantar desde la ciudad, sociedad civil organizada, ¿cierto? Que, que viene con todo este camino de, de, de escucha y, y de sentir que realmente es una, es una herramienta que va a responder a las necesidades que, que se puedan eh, estar dando a los territorios, la toman agrupaciones que a su vez articulan con, las, con los gobiernos locales, en este caso con los servicios de salud a través de los gobiernos regionales, ¿cierto? Y pueden instalar y hacerlos los oficiales a través, ¿cierto?, del conducto formal, que en este caso es la autoridad sanitaria. Entonces, eso ha sido algo. Muy maravilloso, nos encanta. Le mandamos saludos a Magallanes y a Roland Cabiz, ¿cierto? Ahí a las, a las chiquillas, a la, eh, Rosa Miranda y a Loreto Kent, que hacen cabeza de sus agrupaciones. Pero aquí, una vez más, las agrupaciones con un rol muy interesante, eh, muy importante. Que lo, lo que tenemos que hacer es articularnos y fortalecer todas esas posibilidades de trabajo que hay, eh, que tienen que seguir creciendo. Veníamos avanzando en esta cronología de, de hechos y, bueno, llegamos a, a, a abril. Y nosotros en abril, bueno, tuvimos el 2 de abril que ya sabemos que no estuvía cierto de la concienciación del, del, del autismo a nivel internacional, es esa efeméride, pero nosotros el 16 de abril nos pusimos como meta a sacar una declaración porque estábamos muy preocupados, que no veíamos y que de hecho hasta el día de hoy ha habido muy poca mención a la discapacidad menos a, a, a condición como el autismo, pero ha habido muy poca mención de, de, de estos conceptos de parte del gobierno, de parte de la autoridad en, en todo el ejercicio de acciones que han desplegado eh, en el marco de la pandemia. Y en esas fechas, eh, Naciones Unidas sacó un, un un documento donde recordaban cierto todo el articulado específico que tiene la Convención de, de, de Derechos Humanos eh, eh, de personas con discapacidad, que la, la suscriben todos los países miembros de Naciones Unidas, y donde hacían este este recuerdo respecto de los derechos que tenían las personas en el marco de la pandemia. Entonces dijimos: Bueno, esto nadie lo está diciendo, hay que recordarlo, <laughs> hay que volver a decirlo públicamente. Ojalá en la prensa pidámosle, eh, volvamos a hablar con el colegio enfermera, volvamos a hablar con el colegio médico. Y aquí, una vez más, pasó algo sumamente interesante. Y ahí, eh, por eso están acá en pantalla, ¿cierto? El colegio médico lo cogió, lo difundió ampliamente. Una vez más, esta declaración sabemos que pudo ser compartida y leída en la mesa social COVID que estaba instalada en la moneda. Y otra vez pasaba esto eh, virtuoso ¿cierto? de la sociedad civil organizada que levantaba contenidos que pudiesen llegar a, a, a las mesas de trabajo de las autoridades que están en, en posición ¿cierto? Y poder de poder de toma de decisión con, con acciones que van a incidir eh, en acciones concretas con la, con la ciudadanía. Ahí tienen eh, una, una foto también de lo que hicimos en, en la prensa. Siempre tan, nuestro ejercicio tiene que ver con hacer un estudio, un análisis profundo de una situación X. Eh, estudiamos a profundidad, redactamos un texto, generamos un contenido que lo valida todo el equipo y después de eso lo, lo difundimos ampliamente como declaración o como comunicado de prensa a través de nuestras redes sociales y de nuestro, de nuestro sitio web. Lo enviamos a toda la institucionalidad con la cual nos vinculamos de manera permanente, que ya hace parte de nuestra base de datos, ¿cierto? Que tiene que ver con toda la institucionalidad de salud pública, todo El sistema sanitario y también de derechos humanos. Hemos sumado eso también, que ha sido muy interesante, después lo van a ver. Eh, esto se lo mandamos a la Subsecretaría de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Defensoría de la Niñez. O interesa que haya una mirada global, ¿cierto?, desde, desde, desde este sector de la ciudadanía. Y esta declaración. Además la nutrimos con, entrevistamos a un médico experto en ética, entrevistamos a una mujer eh, 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 en situación de discapacidad que veía con mucho temor lo que pudiese ocurrir si es que no había una perspectiva basada ¿cierto? En, la, en la ética eh, para la atención de, de pacientes. Eh, y que todo esto estuviera basado en un pacto social justo, porque estaba dándose el debate en, en, en Europa muy fuerte de, del debate de la última cama, ¿se acuerdan? Y eso era como del terror de pensar que tuviese que ocurrir acá en Chile, eh, finalmente todos los organismos internacionales, y ahí también citamos en el. Este documento se encuentra disponible, lo pueden descargar, eh, toda nuestra información es de libre descarga en el sitio web de FAN, lo pueden descargar en el botón justamente ahí de material de interés, está en biblioteca. Eh, porque es muy interesante ver también lo que dicen eh, organismos internacionales, el Instituto Hastings Center, que es el instituto más antiguo del mundo en materia de investigación de, de bio, biomédica, de bioética. Eh, es muy interesante lo que plantean respecto de que este debate de la última cama es un debate completamente artificial, eh, que no tiene ningún sustento, porque lo que tiene que ocurrir es que los estados deben implementar políticas centradas en la ciudadanía, ¿cierto? de tal manera de que eh, la atención se brinde de, de manera tan eh, bien planificada eh, y con un criterio de, de, de respeto, de, 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 de pacto social justo, que ese, ese debate de la última cama es inexistente, realmente no se da, porque lo que se hace es, es levantar acciones que van protegiendo en, en etapas a, a, a toda la población con especial énfasis en la población eh, que pueda estar eh, presentando mayores tipos de, de necesidades. Entonces, esto, tal como les mencionaba, ha decantado también en que todas estas acciones que vamos le levantando eh, eh, para, para ir visibilizando eh, respectivas temáticas que se transforman en su momento en declaraciones, en grandes titulares, ¿cierto? en acciones que vamos también tratando de sumar a través de acciones con, con la prensa ha hecho que nosotros nos vinculemos de manera permanente con estas entidades con las que nos comunicamos permanentemente y nosotros mandamos insumos, o sea, tratamos de generar contenidos, de ser un aporte al debate. Y aquí hacemos parte, el primer cuadrado que ven allá arriba, de la mesa de, por la inclusión, es una, es una mesa que lanzó por primera vez de manera inédita en Chile, la Defensoría de la Niñez, nos pareció, un ámbito muy interesante para ser parte en esa lámina de la Defensoría y da cuenta de las instituciones que hacemos parte. Eh, fue maravilloso recibir la invitación de parte de la Defensoría de la Niñez y hacemos parte de, de, de esa mesa, ¿cierto? Que no, nos gusta, que tiene este enfoque de levantar, estamos trabajando intensamente ahora eh, en algunas acciones que muy pronto se van a visibilizar, esta mesa tiene como meta objetivo tener sus acciones de visibilización en el cierre ahora del año en, en noviembre y diciembre, así que ahí se, se van a enterar en, en, en detalle, pero la idea es darle voz también, cierto, a, lo, a los niños, niñas, niñes eh, eh, que, que hacen parte, cierto de, de, de esta mesa por la inclusión pero desde una perspectiva también de respeto a derechos humanos, y eso nos pareció sumamente interesante que sentimos que puede ser un aporte este primer documento que va a levantar esta primera mesa así que ahí también estamos, estamos sumando acciones, nos, nos parece muy valioso poder participar. También bueno, en esa mesa asistimos con, con nuestra Eileen Falk también, pero también asistimos, eh, vamos metiendo a algunos de nuestros, de nuestros chiquillos y estamos propiciando también la participación efectiva de, 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 de niños, niñas, niñas, ¿cierto? Que es lo que le interesa también a, a la mesa de la Defensoría. En la lámina del medio pueden ver eh, una fotografía ahí de la seremía de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso. Es muy interesante porque a nuestra querida Viviana eh, González la invitaron a participar eh, como Fundación FUAN y como Corporación Educacional SPOUT a esta mesa de grupos vulnerables, que siempre pasamos el, el aviso porque sabemos que las Cerenías de Desarrollo Social instalaron esta mesa de grupos vulnerables en todas las regiones del país. Es, una, es un objetivo o meta del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y ha sido muy interesante porque a través de esta mesa de grupos vulnerables, que en el fondo están viendo también el resguardo de derechos eh, de las personas más afectadas en la, en la pandemia, y ahí nuestro, nuestra ciudadanía autista y nuestro grupo de interés eh, eh, adquiere valor, ¿cierto? Aquí se pueden hacer articulaciones bien interesantes y tener eh, vías directas de comunicación a través de lo, con los servicios de, servicios de salud, consultorios, con otras serenías. O sea, en el fondo es una puerta de entrada interesante para un potencial o un eventual trabajo intersectorial que ciertamente es imprescindible de, de levantar y articular. Así que ha sido eso muy, muy, muy interesante y, y es muy importante para nosotras en FUAN que Vivi está ahí, porque Vivi en su experiencia de trabajo también tiene contacto directo con Senadis, entonces se, se produce ahí una, un, un, un flujo de información también que nos, nos permite a nosotras también aprender mucho y, y, y también ser oportunas en el aporte, ¿cierto? O incidir con algunas acciones, pero de manera más oportunas, más precisa. Hoy día, de hecho, y esa es la última lámina que ven ahí en el, en el extremo eh, de, de, esta, de esta diapositiva, eh, está la jornada, ¿cierto?, eh, que tiene, esta jornada que impulsa CENADIS junto con eh, la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que es quien certifica, y CENADIS nos invitó a ser parte de esta jornada de, de aprendizaje, de levantamiento, ¿cierto?, de, de, de políticas y de planificación en el ámbito de la discapacidad, que tiene como objetivo el construir una agenda regional por la inclusión con participación de organizaciones de la sociedad civil en un proceso que va a escalar a lo nacional y en la siguiente etapa debiese ser un, un insumo. De hecho, la próxima reunión van a estar acompañados con profesionales de esta organización española que les contaba hace un momento, que es Plena Inclusión, que ellos nos llevan décadas de, de delantera con una serie de trabajos muy interesantes que realizan con sus poblaciones eh, en Europa, ¿cierto? Y bueno, de esa, de esa jornada, eso es algo, una noticia muy fresca, porque que de esas jornadas estuvieron hoy día trabajando, ahí estuvo nuestra Yaque, que aporta con toda su mirada de, desde, la, desde las agrupaciones, el trabajo de los territorios, nuestra Vivi eh, y nuestra Vane también, de, con todas sus experticias de la educación y la, y la academia. Así que también eh, todo, la verdad es que todas estas intenciones que nos podemos ir plegando, las vamos tomando porque siempre son importantes momentos para escuchar, para aprender y para nosotros también después seguir avanzando en cumplir más cosas para la sociedad. Volvamos a julio. En julio estaba el, el gran debate de que ya estaban funcionando, se acuerdan, junio y julio, las residencias sanitarias. Y las residencias sanitarias estábamos en plena pandemia y no, eh, no se permitía el, el, el ingreso de personas, eh, el, eh, las personas cuidadoras. Y eventualmente una persona en situación de discapacidad o con alguna condición tenía que, si tenía COVID iba a tener que estar ruida sola, que era completamente absurdo. Y bueno, levantamos esto. Si ustedes ven abajo de esta lámina azul, por el derecho al acompañamiento en pandemia, hay un montón, un montón de logos de otras agrupaciones. Esa fue toda la articulación que hace nuestra Yaque, nuestra Pame, que ellas están ahí en primera línea con las con las agrupaciones y nosotras nos sumamos también. Entonces entre todas las agrupaciones y empezamos a hacer ruido por todos lados, las redes sociales, la prensa, por todas partes. Ahí ustedes ven que está nuestra Yaque con su hija Miranda. Le mandamos un abrazo. Que ella también eh, tiene un rol protagónico también en fun porque ella hace cosas fantásticas, cuando, de hecho cuando fue el plebiscito ya estaba fue a votar y nosotras todas hacíamos porras, porque Miranda estaba ahí ejerciendo su, su derecho a voto, y la Miri está ahí con, ya que con su mamá, ahí con, con, su, con su pizarra haciendo esta foto por el derecho al acompañamiento. En esto, ¿qué pasó? Y no es que las cosas pasen en seis días, no, no vayan a creer eso, lo que pasa es que, si vamos, recapitulamos, ya estábamos hablando, en marzo empezamos a levantar esta agenda de la de la mujer neurodivergente. Después nos pasamos a abril y seguimos hablando de, la, de, la, de que Chile estaba al débil, y que exigíamos que el Estado de Chile estuviera a la altura de cumplir con la Convención de Derechos Humanos y Discapacidad suscrita en el año 2008, que Chile está en grave falta, que cómo es posible, citando ejemplos, ¿cierto?, con, con, con información actual de, de tanto de profesionales, de personas con discapacidad y de instituciones expertas a nivel internacional, como el Hastings Center que les contaba, eh, de, de cómo debe ser el abordaje de, 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 de acciones, de implementación de, de medidas de, de, de un gobierno, de un Estado, en un contexto de pandemia. Sumado a eso, sacamos esto, y esto maravillosamente decantó en un, en un instructivo que sacó eh, el, ministerio, el, el Ministerio de Salud, que son este instructivo, ¿cierto? Que es, es público, está descargable en la página web de Minsal con recomendaciones en la atención. Y acá se permitió entonces eh, el, el, el derecho al acompañamiento. Y, y también eh, se hicieron recomendaciones que tenían que ver con tener una mirada, ¿cierto?, eh, sobre la ciudadanía autista al momento de tener eh, que recibir su atención. En nosotros igual en la fundación recibimos llamados porque la, la política la política pública de por sí no resuelve las cosas aquí también es algún debate que hemos tenido en, en la fundación FAN como que si algún día vamos a tener la ley, ley de autismo en chile la ley de autismo en sí no va a resolver no va a ser la llama mágica que la va a resolver todo es ¿eh? como el debate que tenemos ahora con la nueva constitución una nueva constitución así puesta encima de un escritorio no es que resuelva todo por arte de magia sino que como sociedad debemos además construir cultura y valoración y conocimiento de esto porque en la medida que sea importante hablar de nuestra neurodiversidad, de nuestra neurodivergencia que existe en toda, en toda sociedad, ¿cierto? En, en la medida que vayamos profundizando en que es tan importante que nos vinculemos sobre la base del respeto y, y del respeto cabal de derechos humanos también, es que va a ser importante también atender a este, a este segmento de la ciudadanía, que es la ciudadanía autista, que tiene todo derecho a tener una atención integral, respetuosa, ¿cierto? Y de calidad, eh, más aún en un contexto tan complejo como el en que nos encontramos ahora. Seguimos avanzando el año y, y, y así como recibíamos llamados de personas que están apremiadas o con algunas complicaciones porque están atendiendo a mi hijo en, en una urgencia, está con temperatura, mi hijo ingresó solo, yo no puedo ingresar, estoy desesperado, lo quiero ver, no me lo dejan ver. Y nosotros tratando de intervenir como en el caso a caso, pero siempre apelando como a, a que esto, todos estos insumos tienen que, insistimos, apelar a la construcción de una, de una sociedad respetuosa de derechos humanos, nos pasó lo mismo cuando empezamos a ver que estaban ocurriendo situaciones de vulneración de derechos también en el ámbito educativo. Y el 1 de septiembre sacamos otra declaración que también a propósito de otra vez lo mismo, profundizar en el tema, estudiarlo, levantamos una declaración, la instalamos en la prensa y también se la enviamos a toda la institucionalidad vinculada, Ministerio de Educación, eh, de Educación, Salud, Desarrollo Social, Derecho, toda la institucionalidad de derechos humanos. ¿Por qué? Porque aquí empezó a ocurrir, y, y es algo que que, que lo sabemos las familias que vivimos esto, que empezó a haber un momento en que muchas familias empezaron a recibir llamados diciendo que la matrícula para el año siguiente estaba cesada, ¿cierto? ¿Por eh, Por razones de cronología administrativa, burocrática, o sea, en fin, por ejemplo, por citar un ejemplo, ámbito preescolar. Su hija, hijo, hija ya cumplió X edad y debe egresar del jardín. Y no había nada ni nadie que resguardara que todo el proceso educativo que se pudiese haber dado en ese eh, establecimiento educacional pudiese tener continuidad respecto de, del resguardo de toda la intervención multidisciplinaria, multidisciplinaria e integral que eventualmente estaba recibiendo, pongámonos en un escenario ideal, que estaba recibiendo ese estudiante autista, que pudiese tener continuidad a un nuevo establecimiento educacional. Y los niños quedan completamente a la deriva y las familias. Peregrinando de un lugar a otro, viendo dónde puede haber un espacio donde existan, existan profesionales que sepan algo de autismo. Y ahí lo planteamos como algo serio, como una necesidad, como una falencia grave que tenemos como país también, y de cómo poder abordar esto en profundidad. Otra vez, lo mismo, es una declaración que está de libre descarga en nuestro sitio web. Nuestra intención es que, ojalá, la mayor cantidad de la gente la pueda descargar, difundir, com eh, compartir, entregar a, a sus autoridades en sus respectivos territorios. Y, y en el fondo, que sea una aporte al debate, ¿cierto? Pero un debate informado, con contenido en la mano, que nos paremos con, con muy buenos argumentos, porque ah, de esa forma debe ser que <laughs> tenemos que seguir avanzando en, en todos los desafíos que, que tenemos aún. Y bueno, y venía octubre con, la, con el plebiscito, y nosotros que desde la Fundación FAN tenemos este convencimiento, ¿cierto?, de la, de, la, de la importancia del ejercicio pleno de ciudadanía. Imagínense lo importante y lo valioso que era que todas las personas, toda la ciudadanía pista fuera a votar, que ejerciera su derecho a voto. Y ahí, con mucha ansiedad, veíamos, porque cómo nos gustaría que todo, todos los rincones de todas las ciudades, todos los edificios, en todas partes, hubiese comunicación eh, eh, visual, cierta, ¿cierto? Con, con pictogramas, comunicación aumentativa, en fin, eh, que quisiera más amable el, el conocimiento, porque una cosa es que tengamos como país, ¿cierto? Eh, eh, consagrado y asegurado el, el derecho a voto de, de personas en situación de discapacidad, eso, el, eso la ley lo asegura, pero el Estado, eh, ni ningún gobierno de turno, no, no, pro, no, 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 no nos ha encontrado en un escenario donde se provea información adecuada o se educación adecuaciones mínimas y necesarias para que realmente el, este ejercicio de ciudadanía, en este caso el, el, el ejercicio de sufragar, que tiene muchos pasos, ahí ustedes pueden ver a los pictogramas, se pudiese ser de manera amable y bien informada, y que, y, y que la ciudadanía autista se pudiese anticipar ¿cierto? todo este proceso y, lo, y que lo desarrollara a cabalidad eh, y de manera, además ellos sintiéndose validados y empoderados, y en el fondo también tiene que ver con eso, sí, es un momento importante para cualquier persona ir a, ir a ejercer el, de, el derecho a voto. Elaboramos entonces este documento que se llama Orientaciones para Ciudadanos Autistas en la votación del previsito 25 de octubre. Una vez más lo dejamos a libre disposición. Aquí la verdad es que vamos a, del, a darle los créditos a nuestra querida Vivi, que ella fue artista en esto. Eh, se la juzgó de salir un documento maravilloso. Una vez más lo validó el equipo completo y lo hicimos público. La, la prensa lo acogió de manera fabulosa. La prensa siempre es una súper buena alianza pa, para difundir todo esto y tener cierta eh, incidencia, y pudimos hablar de esto, que era algo de lo que, porque siempre la prensa en, en estas fechas importantes busca como la lista, el lado B de las votaciones, bueno, y bueno, aquí logramos que tener un espacio para visibilizar la necesidad que tiene un segmento de la población neurodivergente, que requiere, por ejemplo, este tipo de, 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 de elementos de apoyo para hacer un, vivir un proceso de manera informada, de manera más adecuada. Así que es algo de, también de lo que nos sentimos sumamente orgullosas de la Fundación Juan, Sentimos que fue también un, un hito y, y también tiene que ver con eh, ser un equipo con trincheras muy distintas, las ocho integrantes, y que vamos aportando, ¿cierto? Con miradas muy distintas, y vamos como leyendo oportunidades en el contexto para ir aportando con cosas que sabemos que van a ser útiles en, en la coyuntura. Ahora, en noviembre, tal como decía Pati en la presentación, nos sorprendimos con la decisión que comunica el Ministerio eh, de Desarrollo Social y Familia de dejar fuera a la discapacidad. Eh, ya eh, género y, y orientación sexual, ¿cierto? Porque deciden que van a aplicar una encuesta de caracterización socioeconómica y social, CASEN, que esa es la, la encuesta que se aplica en Chile, eh, con un, un criterio abreviado, porque, bueno, se busca... Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Se busca ahorrar recursos. Ahí sí, perdón. Y, en una medida, porque esto es tan... Esto también, lo, lo, cuando lo hablábamos con la prensa, lo que aquí la prensa también, por eso les muestro varios titulares, porque es maravilloso que la prensa la, lo acoja también tan de manera tan positiva y nos den, nos permitan amplificar este tema e instalarlo como, como un tema de debate a nivel de sociedad. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que un, un, un Estado, un gobierno de turno, le pretende levantar un instrumento tan importante como una encuesta de caracterización socioeconómica, estamos hablando de caracterizar a la sociedad que somos, sacar una foto de. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos? Y que esa definición, a priori, sea de, señalando que van, van a dejar fuera la discapacidad, es que es el contrasentido total de las cosas. Es, es que no, no tiene, no tiene ni, ni arriba ni abajo, <laughs> ni, ni ancho ni alto, se, se fijan. Porque si vamos a, a, a levantar un instrumento que sea de caracterización socioeconómica, la discapacidad debe estar, porque si no, es que es pretender que, que esto lo vamos a dejar escondido debajo de la alfombra, lo vamos a dejar un, en un rincón sin luz. Entonces, nadie vamos a pretender como que no hay discapacidad en Chile, como que no hay discapacidad en el mundo, como que no somos sociedad neurodiversa, como que la neuro, neurodivergencia no existe. O sea, demasiado absurdo. Y. Levantamos esto inmediatamente. Una vez más tenemos acá a nuestra Miranda, que es total ella, me la Miri ahí, siempre en la foto con su mamá, la que, <laughs> Y que la CACEN 2020 incluye discapacidad, inclusión ahora. Porque ya esto realmente es yo creo que muchos vamos a estar de acuerdo, ¿cierto? Indignante es la desigualdad por sobre la desigualdad. Es, es violento también, ¿cierto? Que una vez más, o sea, yo cuando les, les hablaba con la prensa, las chiquillas también cuando hablaban con la prensa, tenemos que explicar que además de dejar afuera la discapacidad de la CACEN, resulta que en Chile no hay catastro ni siquiera de personas autistas. Entonces, esto es invisibilizar a un sector de la ciudadanía que ya está invisibilizado. Entonces, es una cosa que no, no, no podemos permitir que se siga sosteniendo. Ese es el tema. Y en este momento histórico que nos encontramos de vivir un proceso constituyente, es una oportunidad enorme para cambien de una vez por todas estos paradigmas y, y que se, y nos transformemos en paradigmas mucho más respetuosos. Y en ese sentido también nos hemos abocado a trabajar en espacios de construcción, eh, de, de, perdón, en la construcción de espacios para la visibilización de la voz autista en primera persona. Eso sentimos que es algo que es crucial que siga ocurriendo en Chile. Ojalá que esto se multiplicara. Hace unos pocos días nos llegó una invitación de una agrupación de Lautaro. Les mandamos una, un cariño, a, a un abrazo a Lautaro porque están levantando un, un concurso de pintura. Nos parece maravilloso. La verdad es que, como por eso, la exposición partía al, señalando al, en un inicio que a veces en todos estos estereotipos que nos han impregnado en la sociedad, de, incluso hay estereotipos respecto de, 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 la, de la persona autista, ¿cierto? Como esta persona ausente, que no conecta, que en fin que nos dejaron algunas películas de Hollywood de décadas atrás, pero no podemos olvidar que nuestra esencia de ser humano, ¿cierto?, es que todo lo que hacemos comunica. Y una persona, eh, en este caso neurodivergente eh, y, o eh, a, a, a autista, puede comunicar a través de la arte, de la pintura, de la música, del, en fin, o sea, de la danza, son, son, tantas las son infinitas las posibilidades, ¿cierto?, así como son infinitas las características que puede tener cada, cada, cada persona, en, en, en cada universo que le, que le toca habitar. Entonces acá, nos tocó una, una, un trabajo muy bonito que articulamos junto a un festival de cine, que se llama Festival de Cine Ojo de Pescado, junto a la Corporación Cultural Artistas del Acero, que es de allá de la región del Río Bío cierto la, la gente de San Pedro de la Paz la tiene que conocer, y con Corporación Educacional Asphalt, que es donde viví en nuestra directora, ahí también va, va, va a clases, mi Salvador, <laughs> el estudiante también de ahí. Entonces fue muy bonito que pudimos articular que los 60 chiquillos de la Corporación Educacional SPOUT, a través del trabajo con sus familias y con, la, y con el equipo pedagógico del, del colegio, se hicieron una actividad que consistió en que los niños vieron una película en línea, gratuitamente, cierto, que la exhibió el Festival de Cine Ojo de Pescado, que una película de Singapur que se llama Los Niños Wayang, protagonizada por un niño autista. Una película muy linda que contaba la historia de un niño autista en una escuela en Singapur que vivía una serie de problemáticas respecto de su integración y se hace amiguita de una, amiguito de una niñita. Y la niñita, que es neurotípica, eh, tiene un punto de encuentro muy bonito con Open, que es el protagonista de la, de la película. Y ellos, eh, dentro de la película, tienen que actuar en una ópera china y en la ópera china usan unas máscaras, que es el, es el bonito que aparece ahí. Entonces, la idea era es que los niños vieran la película, ya fuera, la película íntegra o pedazos de la película. Ahí había que tener toda la flexibilidad cierto, respecto, y el respeto respecto de las capacidades y los tiempos de atención de niños, niñas y jóvenes autistas. Y después a partir de eso les mandamos un video tutorial que hicimos junto a todas estas entidades participantes en esta actividad, donde enseñábamos a cómo se pudiese hacer una máscara y la idea era que, era, era que expresara emociones. Entonces, la idea era que los niños construyeran máscaras con colores y emociones y que de esa manera se expresaran y que nos dejaran el mensaje que quisieran en video, en foto, como quisieran. Y fue maravilloso porque recibimos <laughs> los 60 fotos y videos de, lo, de toda la chiquillada del colegio Aspau que dirige Vivi, más otros, otros niños eh, que se infiltraron, <laughs> como mis hijos. Y, y fue muy, muy hermoso porque eh, pudimos eh, escucharlos con los mensajes que dejaron, ¿cierto? Mensajes muy impresionantes. Eh, cómo conectaron con la emoción, cómo se sintieron identificados con lo, que, con lo que muestra la película de lo que vive este niño, Open. Y las fotos muy hermosas también de ver que en el fondo cómo es tan importante que si somos capaces de construir estos espacios para la expresión eh, de, la, de la voz autista, nos vamos a sorprender con reflexiones, con pensamientos, con puntos de vista, con miradas que ciertamente nos van a nutrir a nosotros como, como, como sociedad. Lo necesitamos, tenemos que escuchar la voz autista, porque vaya cuánta falta que nos hace. Así que fue una actividad muy, muy hermosa. Esta película coincidió después que terminó siendo la película ganadora del Festival de Cien Ojo Pescado. Fue un lujo haber visto un largometraje precioso que sospechamos que va a seguir ganando premios. Sabemos que el Festival de Ojo Pescado tiene programado para el verano volver a exhibirla. Ojo, así que ahí vamos a difundirlo. Eso por la Fundación FAN porque es una película que se exhibe en línea, le ponen en y se ve sin costo alguno. Y. ¿Por qué tenemos acá una tercera lámina donde aparece nuestra Aileen en este apartado de experiencias? Porque ese es el espacio que tenemos permanentemente abierto en nuestro sitio web, donde Aileen está publicando permanentemente columnas de las más diversas temáticas, de la más diversa índole, porque lo que queremos también es esto mismo, se fijan, tiene relación con este proyecto hermoso que hicimos con, bueno, ahí está muy bonito también que el mostrador eh, cultura nos publicó esto, porque también genera mucho interés de la prensa, estas cosas que son como tan distintas, tan reveladoras. Y es muy bonito también ver esta recepción tan positiva a difundir esto, a querer saber más de qué es lo que están diciendo las, las personas autistas, los niños autistas, los estudiantes autistas, las, los adultos autistas, porque es, es, es revelador, ¿cierto? Lo mismo nos pasa con Eileen. Cada columna de Eileen es reveladora, es sumamente interesante, siempre plantea un punto de vista que uno le, le, le hace como, puff, abrir una recepción que uno, uno no había hecho antes. Entonces, esas cosas tan fantásticas que, que, que tiene el poder tener... Este, este privilegio de estar tan cerca, de impregnarnos de, de, de la vida, de la ciencia autista, es algo maravilloso que, que nos tiene que hacer sentir con esta posibilidad infinita de seguir creciendo y aprendiendo como, como sociedad. Así que es un espacio que lo queremos destacar, tanto como esta hermosa actividad que realizamos junto a Festival Ojo Pescado, Artistas del Acero y Corporación Educacional ASPAUT, y que pretendemos que, como está ya abajo puesto, es un proceso continuo. Queremos que siga pa pasando, que esta vez invitamos a agrupaciones. Con las agrupaciones no hubo toda la participación que hubiésemos deseado porque sabemos que las familias tienen ritmos demandantes. Eh, entonces, ahí tenemos que ir resolviendo, resolviendo de qué manera podemos fortalecer una participación mucho más activa también nosotros como sociedad civil organizada, junto con las agrupaciones también que están en, en, la, en, la, en, toda, la, en toda la sociedad, en todas las, las comunas y las regiones de Chile. Bueno, hay otro ámbito que sabemos que ustedes conocen de la Fundación FAN, que es toda nuestra parte formativa. Tenemos el convencimiento de que todo lo que hacemos como fundación, todo tiene que ser de libre descarga, todo gratuito. Eh, nunca vamos a hacer un curso eh, eh, que vamos a estar cobrando por, por él, así que no que nadie lo, los engañe con eso. Ya hemos hecho eh, charlas, talleres, capacitaciones conversatorios, en los más diversos ámbitos también y temáticas, que ha sido muy interesante. Aquí hay algunos de ejemplo, nuestra doctora Paula eh, nos, nos sorprendió con una súper interesante exposición respecto de eh, qué dice la ciencia hoy respecto del uso de cannabis. Tratamos de escuchar también mucho lo que dice de, de qué están hablando las, las agrupaciones, son un, una fuente de información muy interesante para saber de qué, qué, desde la ciudadanía cuáles son las grandes dudas, los grandes temas, de qué se está hablando de, o de qué hay necesidad de saber, de aprender más. Nelson Nilo, que es un gran amigo, bueno, acá nos acompañó la doctora Claudia Varales, también le mandamos un gran saludo porque es tremenda profesional y gran experta que también nos colaboró con una charla eh, junto con doctora Paula. Nuestra doctora Paula, eh, Nelson Nilo, que es un gran, gran amigo de nuestra eh, Fundación FUAN, colaborador, también es un destacadísimo terapeuta y tuvimos el privilegio de contar con él, con su, con su trabajo, eh, con una charla que nos dio y además una serie de cápsulas con. Eh, Tips de estimulación temprana que son muy eh, interesantes, muy reveladoras, muy prácticas, muy didácticas, muy concretas. Todo esto que está acá son cosas que nosotros siempre grabamos y todo está a disposición en el canal de YouTube de FAN, que ustedes ahora tienen que ir, <laughs> lo abren y, y se suscriben, porque le pueden poner play a todas estas capacitaciones en línea que están disponibles ahí. Eso, eso también es muy interesante porque sabemos que nos ven personas de Argentina, Perú, México, eh, Estados Unidos, de Guatemala, Honduras. Es maravilloso, Colombia, Perú, Bolivia. Y es muy interesante porque finalmente en, en, este, en esta construcción de conocimiento colectivo es, es muy valioso que podamos tener estas disposiciones en, en las redes sociales también. Ahí tuvimos una, una exposición eh, épica de nuestra doctora Valeria Rojas, que sabemos que es nuestra rockstar de las redes sociales. Eh, un tema que, que, que es muy desafiante en todas las familias, que es el uso de las pantallas, ¿cierto? ¿Cuánto? Cuánto nos podemos pegar o no las pantallas, muy terrible, y qué incidencia tiene eso en nuestro neurodesarrollo. Eh, hicimos parte también aquí, a través de una gestión de nuestra querida doctora Valeria, hicimos parte del 19 curso internacional de neuropsiquiatría infantil, eso fue un honor. Y ahí tuvimos un, un acápite dentro del de programa en una mesa redonda junto a dos destacados doctores que ustedes ven ahí, donde pudimos tener una, un espacio de participación, porque este curso internacional está dedicado al mundo médico, al, al, a los neurólogos los psiquiatras, pero pudimos tener una capita en el programa para agrupaciones y ciudadanía en general. E hicimos parte de, 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 unas, de unas charlas también sumamente interesantes. Así que también es maravilloso cómo esta articulación con el, con el ámbito eh, académico, de investigación, de desarrollo, puede tener un punto de encuentro también con las necesidades de la, de la ciudadanía y que todo el mundo de la medicina, de la investigación, de la academia pueda tener espacios de, de conversación desde la empatía, ¿cierto?, al eh, traspasar sus conocimientos. Y aquí pusimos un ejemplo también de un conversatorio que tuvimos con eh, Puerto Varas. La verdad es que ahí también, aparte de Doctora Valeria, ha participado nuestra Bane, eh, Vanessa Creice, la Vivi, Viviana González también. Estamos siempre sumamente abiertas a, a cualquier invitación que nos hagan agrupaciones, como en este caso en la exposición que estamos haciendo ahora. Nos interesa muchísimo tener esa retroalimentación con los territorios y poder nosotros también entregar el máximo de conocimientos posible de, de todas estas materias. Así que estos son grandes ejes eh, de. Como de instancias de transmisiones en vivo, con modalidad de conversatorio, charla, taller, laboratorio, ¿cierto? Que vamos desarrollando. Además, tenemos nuestro eje como de grandes jornadas, que aquí ya la cosa se pone un poco más, más matea, aquí ya tenemos que empezar a tomar los apuntes bien, bien en serio. Hicimos una primera jornada de educación continua en autismo, que implicó nueve sesiones. Esto fue muy, muy interesante, fue un autodesafío, la verdad. Esto era, antes de hacerlo, esto era un sueño. <laughs> y. Y lo concretamos y no podíamos creer que lo habíamos concretado y, y fue muy interesante porque fue un desafío que implicó construir un equipo de trabajo muy hermoso, colaborativo también, muy empático, donde tenemos a Manuel Marambio y a la chiquilla, a toda la chiquilla que han visto de lengua de señas, ¿cierto? Que nos apoyan en, en nuestras jornadas y, y cada vez hemos mejorado eh, la, la transmisión, la técnica eh, de, de nuestras transmisiones en vivo y eso ha sido un aprendizaje muy, muy bonito también. Y la jornada... Fue un gran éxito, afortunadamente, nos sorprendió la verdad la cantidad de gente, eh, después hicimos, a partir de la, de la primera jornada de educación contiene un autismo que estuvo centrada en niñez, ojo que la que vamos a preparar para, ojalá, el próximo semestre del 2021, va a estar centrada en adolescencia, y más adelante vamos a hacer otra centrada en, en vida adulta, pero eh, superó nuestras no expectativas, se fijan porque siempre todo lo que se hace <laughs> vinculado a autismo supera las expectativas. Entonces nosotros dijimos, bueno, ojalá, unas 300, 200 personas, 150, ya 300 personas que se nos conecten, sería maravilloso. Bueno, 1.532 personas se certificaron. Esta fue una modalidad en que quisimos hacer un trabajo bien en serio, como lo, lo suele hacer nuestras nuestra, eh, doctoras, eh, Valeria, doctora Paula, Van y la Didi, que hacen un trabajo como... Eh, con, con, mucha, con mucho rigor académico, ¿cierto? Entonces, y, y tuvimos una, una prueba en línea. Entonces, las personas, además de asistir, tenían que, tuvieron que rendir una prueba y quienes sacaban cierto puntaje y cerrita, optaban a la certificación, y esas fueron 1.532 personas y nos sentíamos así, pero en llamas. A partir de esa jornada, identificamos la, la gran necesidad de levantar una jornada que abordara la temática de alimentación, que sabemos que... El desafío alimentario siempre es importante y ahí tuvimos el aporte de tremendos profesionales como la doctora Elinor Sumel, su eh, terapeuta ocupacional Sebastián Quilodrán, y la fonobióloga Valesca Jaure, que nos dieron también unas charlas muy interesantes y también todo esto está, todo esto está grabado, todo está disponible en el canal, en el canal de YouTube de FAN, pueden ir allá y le ponen play. Y el que recién, recién terminamos ahora fue uno de mujeres, autismo y emociones acá. Eh, la gran gestora y organizadora de la, de, de, de la agenda de las invitadas internacionales fue nuestra Vivi, Viviana González, que hizo la magia de tener a Anabel Cornago, Lola, Lola Garrote y María Medino, que la verdad es que fue un lujo escucharlas, si pueden, las que no lo vieron, vayan al canal de YouTube, pónganle play, es muy revelador escuchar a estas mujeres que llevan tanta trayectoria y tanta experticia sumada, y están en un proceso de aprendizaje continuo en torno al autismo, muy muy interesante. Y también pudimos contar con el aporte de la doctora Stephanie Marín, que fue muy crucial también tenerla a ella, también que nos dio como una foto, ¿cierto?, de cómo, en qué está la medicina hoy respecto a esta temática y que se imaginarán que, así como hablamos de la ciudadanía autista en general, cuando vamos segmentando, es lo que pasa el, 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 cuando hablamos de justicia social, la, la sociedad es igual, ¿cierto? Y empezamos a identificar todos los factores que, que van vulnerando derechos, o sea, ser mujer, vivir en un sector aislado, rural. O eh, sumar que es, puede ser una mujer indígena, ya todo eso, y imagínense que es, además autista, o sea, increíblemente todo eso va sumando factores para la vulneración de derechos, si no debiese ser así. deberíamos tener la posibilidad de evitar una sociedad con justicia social y que eso implicara vivir en la inclusión y no tener que ir derribando barreras de, de exclusión. Así que es sumamente interesante, es un tema muy apasionante y que tenemos certeza que vamos a ir desarrollando también, profundizando más adelante. Y bueno, entonces eh, nos tiene estas jornadas, las la charlas, los talleres, laboratorios, conversatorios, no los certificamos, pero sí la jornada. La jornada la, la ofrecemos, eh, el, en el caso de la jornada de educación continua no Autismo y la jornada con invitadas internacionales, ofrecimos certificación por participación. Y más de 2.000 personas, ya, porque en la jornada de mujeres tuvimos más de 500 personas que quisieron certificarse, entonces es realmente... Maravilloso, y en redes sociales tenemos más de 150.000 reproducciones de video con todas las capacitaciones en línea que llevamos publicadas hasta la fecha. Eh, y esto también es muy, es muy bonito. Y a mí, en lo personal, como periodista, me gusta mostrar esta estadística porque esto confirma que hay interés por este tema. No es que la gente, hoy, oh, que vamos a hablar de autismo, ¿quién va a querer escuchar de autismo? No, somos muchísimas personas que queremos saber, aprender, aprender, aprender mucho, mucho más y construir entre todos más conocimiento colectivo. Bueno, y volvemos a las reflexiones profundas que siempre hacemos en la Fundación FAN. Ustedes se imaginarán cómo son nuestras reuniones de trabajo en el equipo. <laughs> Todos los mensajes que nos, que nos mandamos, las cosas que nos decimos. Y aquí, una vez más, queremos recordar las palabras de Claudio Naranjo. Finalmente, el sentido de la vida es simplemente eh, vivir. Uy, yo justo aquí tengo tapado el texto, voy a, voy a correr. Hay que el, hay que vivir de verdad. Una vida completa. Es una vida que tiene un propósito, es un vivir para crecer como un árbol, vivir para elevarse y profundizar en uno mismo, en la vida, para ser mejor persona, para ser más persona. Y eso son palabras hermosas que queremos recordarlas siempre porque eh, deb debiese ser el, el sentido, ¿cierto? Y la luz eh, de, de todas las personas, de, de toda la sociedad neurodiversa que somos y, por cierto, también de todas las personas autistas. Y aquí. aquí. Entonces, esto lleva a la reflexión de la importancia de la identidad autista. El para qué de mi vida cuando se es persona autista. Y acá tenemos que mencionar, ¿cierto? Las palabras de nuestra querida Aileen, admiradísima, Aileen Falk, que es nuestra luz en la Fundación FAN. Para nosotras es un honor y un privilegio. La verdad es que eh, si en cada equipo de trabajo, en todos lados, tuviesen una, una Aileen <laughs> o una persona autista que, que nutriera eh, las miradas, ¿cierto? Y entre impregnara el accionar de, de cada entidad, de cada grupo, de cada rincón de la sociedad. Qué maravilloso sería todo en todas partes. Y hay alguien que nos dice, yo soy autista y esa es mi esencia. No quiero que me mires con compasión ni desagrado por mi condición. Yo quiero que me trates como un par, un igual. Si todos aceptáramos la neurodiversidad como un hecho y que todos somos diferentes, créanme que la brecha entre neurodiversos y neurotípicos se iría extinguiendo y el mundo sería un lugar mejor. La verdad es que nos encanta, nos encanta también el link que ella dice: Yo soy mujer autista, y lo dice con tanto orgullo. Y, y eso también queremos eh, queremos que se vaya instalando, ¿cierto? Esto, como de, Sí, yo soy autista, y, y, y qué fantástico que sea así, y qué maravilla que mi entorno también lo, lo, lo valore y lo aprecie, ¿cierto? Y que queramos escucharnos mutuamente. Bueno, yo me permito este lujo de querer compartir estas definiciones maravillosas que nos han regalado nuestros hijos. Recuerden que nosotros somos una familia con cinco hijos y de ellos tres son autistas. Y aquí tenemos al Seba que tiene nueve años y, su, y su, cuando conversamos de estas cosas él me dice: el autismo hace a la gente diversa. Es una diversidad positiva e interes y es muy interesante. Y las personas que están intentando salvar nuestro planeta son autistas, como Greta Thunberg, porque Sebastián admira mucho a Greta Thunberg. El autismo a la vez no es tan poder, porque como que le baja el perfil esto la autismo como superpoder. Pero es muy interesante que todos somos diversos. Entonces, nos fascina la verdad que nuestro Sebastián a los nueve años ya pueda tener como esta, esta autoconciencia. Fue muy bonito y muy revelado para nosotros acompañar a nuestros chiquillos en ese proceso como de la autoconciencia y, y de su identidad también. Y que, bueno, ellos están en proceso de, de construirla, ¿no? no sabemos a qué van a avanzar, pero si queremos que sea un proceso... Eh, lleno de empatía, de amor, de respeto. Valentín, que tiene 11 años, él tiene el, el, una personalidad muy distinta al Seba, entonces él dice, el autismo no es una enfermedad, el, el, le interesa aclarar eso, solo es una felicidad que vive en los cuerpos de todos los chilenos, y siempre hay que cooperar, porque el autismo es importante para todos, y hay que valorar la felicidad del autismo. Y eso nos emociona, nos, nos fascina mucho el... El, el Valentín eh, y Bia les a las chiquillas que estábamos estudiando los gráficos y estaba difícil pero con, nos apoyamos con harto material concreto y entendió varias cosas y cuando terminamos de estudiar, me, me abrazó me dio un beso, dijo mamá me encanta que me ames de esta manera tan comprendida <laughs> entonces la verdad es que como dice Humberto Maturana, amar es aceptar al otro como un legítimo otro, es legítima convivencia entonces pues puede ser una frase que suena muy, muy simple pero si lo llevamos a acciones concretas eh, lleva todo a un escenario tan transformador. Bueno, y ahí está nuestro Salvador, ahí está el medio, porque Salvador está en un proceso de, de, de construcción de, de, de lenguaje, de expresión, ¿cierto? de comunicación, su construcción morfosintáctica está un poco baja todavía, pero ahí está avanzando y cada vez se comunica más y mejor, pero él usa el dibujo también. Entonces, él cuando vio que sus hermanos estaban conversando conmigo, porque todo esto pasó en una tarde, que yo les, les quise como entrevistar un poco, y ellos me contaron y Salvador escuchaba muy atento, y él hizo un dibujo, y apareció con ese dibujo, y me lo mostró mamá autismo, <laughs> y me mostró su dibujo, y ahí está, que es una maravilla, porque me fascina que sus primeras letras, lo primero que está escribiendo, él ya escribe autismo como algo que es de su esencia, y lo vincule a una carita que sonríe, que, que es algo que es agradable, que es, que es feliz, bueno... Están avanzando eh, claramente y están en proceso de construcción de su identidad eh, como personas, como niños, como, como niños autistas también. Pero es muy bonito también poder escuchar esto. Y así como ellos, yo sé que hay, así como Aileen también, hay cientos y hay miles y hay millones de niños eh, y personas eh, de todas las edades autistas en el, en el planeta también con, con, con cosas tan maravillosas para aportar para decir. Acá les queremos mostrar un video muy cortito, puede un minuto, de Greta Thunberg. Hoy cruzo de los dedos para que se escuche el audio. Tiene subtítulos. Es una entrevista que dio Greta Thunberg el 27 de junio a la BBC y es muy interesante cómo ella se refiere a su condición autista. Can I ask you, this is a quite a personal question. To what extent do you think your autism has enabled you to be the champion of this issue that you are? I think very much uh, because, I mean, simply it, it makes me different from, from the rest. It makes me see, see the world in a different view. And if I do something, if I'm committed to something, I go all in. Many people seem to be able to, to see the climate crisis and say, like, yeah, it's really, really important. And then just go on with their everyday lives. And I cannot do that. I tried to join organizations and to become active, like in different movements. I was thinking about things I could do to, to to change things, but honestly, that didn't work because I just hated making small talk and constantly being being around so many people, socializing. So then I decided, well, I I might just do something myself then. And then I decided to school strike, and that I. Did myself. That is also one of the reasons to why I'm so open about my autism because many people with autism are seen as like they are weak and autism is a weakness, but it doesn't have to be. Under the wrong circumstances, it can add a lot of stress and lots of difficulties, but under the right circumstances, it, it, it can actually be a gift. Bueno, ahí es, es maravilloso escuchar a Greta decir que bajo las circunstancias adecuadas, ¿cierto? El autismo no tiene por qué ser una carga, sino que al revés, un superpoder. Y eso en el fondo, bueno, yo lo dice desde, desde su perspectiva, desde el país donde ya le toca eh, vivir en Europa y donde las herramientas son distintas, ellos van avanzando de otra manera como estamos haciendo acá en Chile, pero bueno, nosotros tenemos que apuntar también a a generar el máximo avance posible, ¿cierto? pero siempre en un marco de respeto de derechos humanos, siempre, siempre, siempre. Y, y bueno, y en ese contexto eh, nosotros sacamos también una declaración eh, para el 25 de octubre, encontramos que fue tan, es un momento histórico tan crucial lo que estamos viviendo con el actual proceso constituyente, y, y, y queríamos expresar que queremos ver una convención constitucional en que impera la honestidad, la generosidad, la solidaridad y que la ciudadanía esté presente en su más amplia representatividad, levantando acciones en profundo respeto de los derechos humanos. Y ahí queremos también que el Congreso Nacional despache con prontitud el proyecto de ley eh, que debiese establecer las normas para favorecer las postulaciones de, de independientes. Sentimos que la ciudadanía es la que tiene que estar ahí, pero esta ciudadanía con, esta, con toda esta nueva, con esta revolución neurodiversa que hemos estado viviendo, o sea, eso tiene que estar ahí de alguna manera. Eh, y que y que además que lo que se se, se ha expresado cierto con un clamor popular eh, en, en las urnas porque fue eh, abrumadora la, la mayoría que dijo que quería convención constitucional, convención constituyente. Y vimos con mucha emoción a personas autistas ejerciendo su derecho a voto. Eso fue muy emocionante de, de verlo, de ver las fotos, cuando vimos a la, a la Miri de la Yaque que ejerce su derecho a voto. Eso es, es, realmente es muy, muy emocionante. Pero lo que tenemos que hacer entonces ahora es avanzar a garantizar el ejercicio pleno de ciudadanía, de la ciudadanía autista, en una sociedad que las reconozca constitucionalmente. Y así eh, vamos a poder avanzar a construir un presente y un futuro transformador para todos sin ningún tipo de exclusión. Esta es una, es una primicia, eh, no la hemos subido todavía a las redes sociales, <laughs> pero les contamos que a partir de esto también nos surgió la inquietud de levantar un ciclo de conversaciones en torno al proceso constituyente, pero con enfoque de derechos humanos y de neurodivergencia. Y el martes 24 de noviembre vamos a tener a Jaime Baza. Esto lo vamos a difundir la otra semana por las redes sociales, pero aquí ya tenemos el, el anticipo, porque queremos profundizar también en esto y sentimos que tenemos que nutrirnos de más herramientas, ¿cierto?, para un debate eh, en el proceso constituyente con enfoque de derechos humanos, de participación ciudadana muy activa y con, y con presencia también activa de la neurodivergencia. Y bueno, y eso, muchísimas gracias. Yo quería terminar aquí otra vez más con la foto de todo el equipo, porque la verdad es que todo lo que hace Fundación Juan es, es gracias a, a toda esta diversidad de miradas, de, de, de mundos y de mundos de la vida, de acervos, de, de, de historias, de relatos, de emociones, de luchas, de frustraciones, de penas y de alegrías del equipo de la Fundación Juan. Eh, cada una de las chiquillas es, es un tesoro y yo soy absolutamente admiradora de todas ellas son mis ídolas <laughs> y, y siempre lo, lo, lo hemos conversado, lo hemos dicho, acá se los repito también públicamente porque todo lo que va a seguir haciendo esta fundación va a ser gracias a toda la luz que tienen cada una de ellas también que acarrean acarrean las luces también de todos sus entornos, así que ojalá que todo siga así, y bueno y muchísimas gracias también por esta, esta grata invitación, creo que me pasé mucho en el tiempo perdón, perdón <laughs> voy a dejar de compartir pantalla Gracias, Gabriela. Realmente inspirador. Bueno, nosotros te seguimos como Thea Time, Participamos de sus charlas y sus capacitaciones. Maravillosas, refrescantes. Eh, yo te comentaba ya, inspiradoras absolutamente. A seguir trabajando, a seguir luchando por los derechos de todos, con todos y para todos. Eh, tenemos una pregunta acá de Leticia. Eh, dice. Más que preguntar, dice agradecer por la garra de Juan. Y Gabriela, ¿crees tú que se logre pronto una ley de autismo y una verdadera inclusión, sobre todo en colegios? Uf, como, como, lo, como lo quisiéramos, ¿cierto? Ahora, el... A ver, el es como lo que comentaba en la presentación, eh, esto lo hemos debatido también en el, en el grupo de la Fundación Juan, una ley de autismo. Suena, suena algo como que, como que resuelve muchas cosas, pero también es algo bien complejo. ¿Una ley de autismo desde dónde? O sea, imagínate que ahora estamos con una casen que dejó fuera la discapacidad. ¿Cuál va a ser el piso para esa ley de autismo? Entonces tenemos que ser capaces de hacer una articulación tal, porque sentimos que sí, hay muchas acciones que se están desarrollando a de distintos niveles en la, en la sociedad, pero esas personas que, que están sumando esa experticia, que lo han hecho por convencimiento, porque aquí nadie, nadie te... No hay ninguna instancia como que estimule cierto, un subsidio para las personas que se especializan en autismo, no hay nada de eso. Entonces, a esas personas hay que, hay que mapearlas muy bien, hay que, hay, que, hay que detectarlas muy bien y hacer una articulación bien eficiente para que podamos avanzar de la, de la manera más rápida posible en tener un documento que sea bien contundente, que es lo que vamos a necesitar. Si no, sería un complejo tener una ley de autismo que fuera coja y que nos dejara también, sería una frustración que no merecemos vivir, la verdad. O sea ahí el desafío, ah, eso, por eso este tipo de instancias son súper importantes, de escucharnos, de conocernos, de construir redes, de ser colaborativos, de, de, de conocer las realidades, de, de lo que pasa en Valparaíso, tan importante es lo que me pasa en Conza, en San Pedro de la Paz, en Boca Sur, que está aquí al lado de, de San Pedro de la Paz, que también tiene una realidad coronel, lota, todo, uy, es que es, es impresionante. Entonces tenemos que saber desde la empatía, respetar, ¿cierto? conocernos, estudiarnos, reconocernos. Qué importante la invitación de, de Gaby, ¿cierto? Porque cuando trabajamos de forma individual, llegamos a, tenemos poco alcance o es muy restringido. Pero cuando nos unimos, cuando co-creamos, co-construimos, reaprendemos, todos juntos, pensando en un para todos, para todas, ¿verdad? Somos como, como arenitas del mar, que uh -huh. tienen ese poder de sostener, todas juntas tan mágicas sostienen este inmenso y poderoso mar. Así que la invitación siempre es a generar redes, a co-construir y a valorarnos, porque ahí está la magia, ahí está la magia de, de ser tan diferentes todos, porque todos eh, le entregamos, todos tenemos algo que entregarle a un otro y al mundo. Así que maravillosa Gaby, nosotros, uh -huh. yo siempre encantada con, con Juan. Eh, inspirada en Juan, cuando a veces la sí. gente dice ya vámonos de a poquito, eh, vámonos de a poquito, pero ¿cuántos años llevamos de a poquito? No, <laughs> las cosas tienen que cambiar ahora. Tú lo dijiste hace rato, ahora, ahora es el momento. Claro. Siempre ha sido el momento, pero ¿por qué seguir sí. esperando? Ahora sí tiene que ser y tenemos que luchar por eso, eh, sí. por los derechos de todos, porque todos estamos en igualdad de derechos y personalizar esos derechos también. Sí. Sí, acá y Leticia dice... Cultura en torno a eso también, muy importante. Exactamente. Eh, estamos a años luz, en algunos colegios ya se han empoderado más del tema, pero son pocos. Al menos acá en la octava región, pensando en Concepción y alrededores, en pañales. Hay que lidiar mucho con el famoso programa de integración escolar. Claro, el pie, Nadie comenta, agradezco. Sí, los pies. Claro. <laughs> eh, Qué maravilloso también el trabajo que hacen los programas de integración escolar y la invitación ahí, ¿cierto?, a todas las colegas y en realidad a todos los equipos educativos a reeducarse, a reencantarse y a buscar siempre herramientas para responder a la neurodiversidad. Mm. O sea, a todos. Sí. Eh, Nadia dice agradecer lo mucho que he aprendido con ustedes. Mm. Aquí se me movió, perdón. Eh, Full conocimiento, motivante, los certificados nos hacen motivantes los, certifi motivante, los <laughs> certificados, nos hacen sentir muy importantes, nos no. ayudan, eh, guían nuestro camino, mil gracias y consulta. ¿A qué edad puedo conversar con mi hijo de su condición de autismo? Vicente va a cumplir ocho años no, que... ahora en diciembre. Sí, es una pregunta recurrente. La verdad es que aquí no hay una. una eh, eh, como dice, eh, eh, ha dicho tantas veces en las presentaciones muy hermosas que hace nuestra Vanne, Vanessa Kreisel del equipo, cuando conoces a una persona eh, autista, estás conociendo a una persona autista. Aquí no hay no hay una norma, una regla, un estándar para la condición del espectro autista. Entonces, eh, tiene que ver con, con el vínculo que uno tiene con, con su hijo, hija y hija, tiene que ver con con ese momento propicio, con esa intimidad que hay o no hay, con el, con el espacio, con, con, tiene que ver también con, con cuánto uno respeta el que, el que cada vez que hagan una pregunta uno, uno tenga una respuesta ¿eh? que sea satisfactoria para, para ellos, ¿cierto? Eh, ¡Ay, ahí está Un, eh, tu hijito! ¿sí? ¿sí? <laughs> hola, hola. Y... Eh, entonces, a nosotros, la verdad es que a mí, en, en la familia, con, con nuestros dos hijos, el Sebastián y el Valentín, el 9 y 11, se nos dio de manera muy natural. Ellos entraron en un proceso como de autoconciencia y por ahí, por los 8, 9 años, eh, empiezan como con esta inquietud, como de empezar a, a explicar, a referir eh, qué es lo que les pasaba. Eh, Valentín de realmente decía que estaban en, en clase y, y le preguntaban algo, y su cerebro quedaba en blanco, pero mamá me decía: Pero mamá, todo blanco de verdad, el techo blanco, el piso blanco, las paredes blancas, todo está blanco y yo no sé qué decir, y no me sale la voz. Entonces, a partir de eso, pero claro, Valentín ya, teniendo, eh, Valentín en, 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 entró al, al, al mundo verbal después de los siete años. Entonces, era bien impresionante que habiendo pasado dos años de que ya estábamos en, en diálogos profundos con él, él ya tuviera esa capacidad como de, de, de reflexión, de autoconciencia. Pero eso es un universo de cosas que va pasando con cada uno de los niños y con cada niño va a ser distinto. Acá siempre sí lo que tiene que ocurrir es que tiene que ser un proceso respetuoso, con mucho amor, con mucha calma. No tiene que ser un proceso que, que, que aporte ansiedad. Al revés, es, es un momento que es para compartir un, una una situación que, que es una condición, que, que, que hace parte de tu vida, que es de tu esencia, pero que tiene que ver con todas las cosas positivas y maravillosas que, que tiene esa persona, que tiene ese niño, niña, niña, eh, y que tiene que ver con, también con que tú estás ayudándolo, ojalá que sea así, a desarrollar también todos sus talentos, entonces el autismo no tiene que ser como una marca, ni una peso, ni una carga, tal como decía Greta Thunberg, eh, bajo las circunstancias adecuadas puede ser incluso un superpoder, entonces, nosotros en la casa hablamos del autismo con total naturalidad, eh, eh, como dice eh, Ana del Cornago, hacemos autistadas, como dice nuestra Vivi eh, González en el equipo de FAN, eh, tenemos cosas autísticas. <laughs> Entonces, eh, el, lo, lo fuimos abordando tan de a poco, se fue dando tan espontáneamente como, como, como nuestra esencia neurodiversa es. Entonces, yo, yo creo que quizás por ahí, eh, la calma, la tranquilidad, y para eso hay que saber. Hay que tener información. Eh, todo ese nervio que uno puede sentir, esa angustia, esa ansiedad, tiene que ver por no tener información adecuada a la mano. Eso marca una gran diferencia. Entonces, eh, todo lo que vamos a vivir en torno al autismo va a ser gratificante, positivo, si estamos bien informados y tenemos buenas herramientas. Muchas gracias, dice, como mamá, entonces lo voy a instruir. Eh, esa corazonada, Vicente me lo indicará. Todo en forma natural, siempre estoy potenciando sus talentos. Eh, por acá dice muchas gracias Gabriela por la excelente presentación que nos llena de esperanza en el futuro. Y nos llena de esperanza el presente, porque como habíamos dicho, ahora es ahora donde tenemos es, que, es, 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 que... Es para, es para el derecho. presente y para el futuro. Son ambas cosas, sí. sí. Exactamente. Eh, gracias Gabriela por tu presentación y todo el equipo Juan por todos los aprendizajes entregados. Gracias totales, dicen por ahí. Gracias, Time y Juan, por, interes por interesarse y trabajar por la neurodiversidad. Mm. Así que maravillados estamos la de las no, ¿verdad? No se nos puede olvidar. Sí. Eh, la verdad es que yo cada vez que escucho a, a cualquier persona, al equipo Juan, a otras instituciones, a otros. Buscar estas formas de, de entregar, de, de iluminar el alma, de defender los derechos y asegurar los derechos, verdad, humanos, porque es un derecho humano. Eh, eso me pasa, pues se me ilumina el alma, me lleno de esperanza y, y más fuerzas me dan de, de seguir luchando en el ahora, en el presente y para un futuro, para un futuro mejor, socialmente, verdad. Para todos y todas. Lo requerimos, en todo eh, el planeta tierra se requiere lo mismo. Sí, infinitas gracias, estoy muy, muy agradecida, estamos muy agradecidos como equipo Tea Time, eh, como penquistas, eh, se agradece la labor de Juan este año que ha sido así total, power, absolutamente. Hay que seguir sumando energías, porque nosotras, la verdad es que allí, eh, todo el equipo sostiene esto, el, 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 los aplausos son para el, el equipo, toda la, todas las chiquillas de del Equipo Fuan, que son totales, son magníficas, eh, pero también la energía que, que nos da toda la, la comunidad, toda la gente, o sea, esto, esto tiene sentido, porque tiene sentido para la gente, o sea, tiene sentido para la ciudadanía autista, sí. tiene sentido para, para los derechos humanos, tiene sentido para la sociedad que queremos ser, tiene sentido para la justicia social, o sea, es como, tan, es como el arbolito que les mostré, con las manzanitas, o sea, es ahí, está así, es el árbol, y tiene que estar bien apuntalado por todos, bien cuidado por todos, y va a ver, van a haber manzanas para todos y para todas y para todos. <laughs> Qué lindo. Justicia, y... Justicia y, y amor, ¿verdad? Eso. Sí, y articulación. En ese sentido, agradecer esta última jornada, este ciclo, a tu, a tu exposición súper eh, preciosa en términos de la energía que siempre están entregando y catalizando y, y compartiendo a través de todos los frutos que estamos recibiendo han sido realmente súper eh, guía en este proceso, también nuestro como, como impulso TEA Time, habernos encontrado y cómo todo tan hermosamente se va trenzando, así que nada más que, que felicitarles y, y bueno, y esperar los próximos pasos porque realmente queremos ir eh, caminando juntos en esa dirección y estoy segura que también con las agrupaciones, la agrupación Familia ASPI, que también está eh, varios de ellos eh, participando hoy. Sí, familia o sea, Aste, te... por supuesto, un gran saludo para esa agrupación. Sí, doctora sí. Valeria Rojas también tiene un, un vínculo, eh, sabemos, con ellos, así que las agrupaciones sí, son verdad. muy, muy importantes. Y articularnos en ese camino para, para ir, como tú decías, encontrando esta, estas referentes en todos los territorios replicando la, las acciones. Así que vamos en el mismo camino, vamos por ancho camino. Sí, <laughs> y, la revolución muy muy de tiene encontrar. que detenerse. ¿verdad? No, la revolución no parece... me tiene que detener, se tiene que imposible, comentar, imposible. Sí. Vamos, a hacer, vamos a hacer tantos y tan grande que esto nadie nos va a poder detener. Exactamente es así y estos momentos tan propicios además. Así que bueno sí. nada más que agradecer a todas sus preguntas, a su participación, de nuevo la agrupación familiar y a la corporación cultural de San Pedro de la Paz que nos ha apoyado con su asistencia técnica y o sea, con su formación Juan. Y, y todos los quienes nos acompañan en este proceso y eh, nada más que decir no sé si unas últimas palabras, Gabriela No, muchísimas no, gracias por la invitación irnos. valoramos muchísimo este tipo de instancias, nos encanta estar eh, en vínculo permanente con, con agrupaciones en, en, en todos los, los territorios ojalá de, de, de Chile eh. Así que un gran abrazo a ustedes también, nos sacamos el sombrero con todo lo que hacen las agrupaciones en todos los territorios, todo lo que hacen es impresionante, todo suma, todo es imprescindible y necesario, hay que fortalecerlo, que nos conozcamos más, que trabajemos más en bloque, como dice nuestra Yaque, nuestra, nuestra Pami, que son las expertas en, en, en trabajo de las agrupaciones, en los grandes temas tenemos que saber ponernos de acuerdo y tener grandes consensos para ir salir todos en bloque. Los temas chicos ya cada uno los resuelve en sus territorios, pero en los grandes temas tenemos que saber construir consensos grandes y ahí presentarnos en bloque y tener cierto nivel de incidencia para ir seguir consiguiendo cosas frente a la autoridad y ahora más aún en este proceso constituyente soñar con que o sea que no son sueños sino que, que sea una realidad cierto porque es, es pleno derecho es de pleno derecho que sea así que personas neurodivergentes estén en la, en la convención constituyente y que sean ellas desde, desde su eh, voz eh, cierto desde en primera persona que en españa nutriendo el cómo debiese ser nuestra nueva constitución para avanzar a un país con justicia social. Que es lo que todos requerimos. Vamos ahí, caminando en bloque. Eso. Las acompañamos. <laughs> bueno. Entonces, Magda, te despedidas? Uy, yo ya creo que me he despedido muchas veces. Así que agradezco, así que... porque como dije, todos sumamos. Todos sumamos a la concientización, a la justicia, al amor, a la igualdad de derechos, derechos humanos. Todos vamos sumando y vamos replicando y vamos reeducándonos. Y estas energías, ¿cierto?, se van van haciendo eco en otros, en otras almas, en otros cuerpos, en otros corazones. Y vamos haciendo y vamos co construyendo un mundo para todas y todos. Así que muy agradecidas, muy buenas noches. Gracias. Gabriela, un abrazo fuerte Gracias. de acá. Uh, equipo de también, porque son maravillosos. Familia ASPI, Corporación Cultural San Pedro eh, y Juan, absolutamente. Súper. Muchas, nos vemos muchas pronto. Gracias y muchas noches. gracias. ¿sí? Nos vemos nos pronto. Todavía la revolución de la <laughs> <de Verdad. ríe> <Sí. ríe> Chao.